Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas a esta segunda edición del ciclo de intercambios de experiencias para la agricultura familiar. Mi nombre es María Ignacia Haddad, soy especialista de apoyo técnico en el equipo de agricultura familiar de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y estaré moderando esta sesión. Antes de comenzar, les comentamos que este evento cuenta con interpretación simultánea a los idiomas español, inglés, francés, árabe y portugués, que lo podrán encontrar en la parte inferior de la pantalla para seleccionar el idioma de su preferencia. Esta actividad se enmarca en los esfuerzos de la FAO para apoyar la implementación del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar a nivel global. Y se desarrolla a través de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, facilitada por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. La Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar es una iniciativa global que es facilitada por nosotros en coordinación con la Unidad de Agricultura Familiar, Redes Parlamentarias y Comunicación para el Desarrollo, PSU, y que tiene por objetivo generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias para promocionar innovaciones técnicas. Esta serie de ciclos de intercambios técnicos tiene como objetivo fundamental fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias, teniendo como referencia los principales pilares del Plan de Acción Global del Decenio y también las prioridades apuntadas en América Latina y el Caribe en la Carta de Santiago de Chile el año 2022. Así, este espacio de diálogo se conforma con el objetivo de compartir lecciones aprendidas y desafíos encontrados en el desarrollo de políticas para el fortalecimiento de la agricultura familiar en sus diversos ámbitos de aplicación. La primera edición de este ciclo de intercambios, que se realizó durante el año 2023, se enfocó en los registros de agricultura familiar y se encuentra actualmente disponible en nuestro sitio web, donde también podrán acceder a las grabaciones de este segundo ciclo de intercambios. En esta segunda edición, la discusión se ha centrado en torno al acceso a mercados para la agricultura familiar, en particular a través de las compras públicas, que es un aspecto clave relacionado al fortalecimiento del sector, así como también los mecanismos y herramientas que permiten garantizar que estas acciones consideren y reconozcan la diversidad de los productos de la agricultura familiar y su riqueza cultural, conectándose también con las diferentes estrategias de desarrollo y de transformación rural inclusiva, sin dejar a nadie atrás. En la primera sesión de este ciclo de intercambio, nuestros invitados realizaron una reflexión inicial sobre la manera en que los diferentes mecanismos e iniciativas de compras públicas e institucionales existentes promueven innovaciones sociales, institucionales y tecnológicas, destacando el rol que tienen los mecanismos de compras públicas en este proceso de construcción social de los mercados. En ella se compartieron reflexiones y experiencias enfocadas en una primera mirada global sobre las principales lecciones aprendidas en la incorporación de la agricultura familiar en los mecanismos de compras públicas y cómo la inclusión sostenible de la agricultura familiar en los mercados por medio de estos programas se conecta directamente con las capacidades de hacer frente a los desafíos que las agendas globales de desarrollo nos plantean. La segunda sesión, realizada el mes pasado, se enfocó en los instrumentos necesarios para la implementación efectiva de las iniciativas de compras públicas a la agricultura familiar. Se exploraron las herramientas desarrolladas en distintos casos que han permitido una gestión exitosa de estos programas. A través de la experiencia de nuestros panelistas, se profundizó la reflexión sobre la importancia de que estas herramientas estén vinculadas a un entorno habilitante para la inclusión socioproductiva de la agricultura familiar, donde el componente asociado a las compras públicas se inserta en un contexto mucho más amplio de fortalecimiento del sector y que requiere también de una articulación intersectorial e interinstitucional para su acción efectiva. En esta tercera sesión que nos convoca el día de hoy, nos enfocaremos en una configuración más específica de las compras públicas a la agricultura familiar, que son los programas de alimentación escolar. Contamos con un excelente y diverso panel que compartirá con nosotros los distintos mecanismos que permiten conectar a los agricultores familiares con estos programas, potenciando la oferta de alimentos sanos y nutritivos. Antes de arrancar con los casos, quiero recordarles que luego de las intervenciones vamos a tener un pequeño espacio dedicado a resolver preguntas y respuestas que nos permitan profundizar sobre los casos expuestos. Por lo que los invitamos a tomar nota de aquellas consultas que quieran realizar a nuestros expositores e ir dejándolas a través del chat. Quiero recordarles nuevamente también
que tenemos traducción en los idiomas español, inglés, francés, árabe y portugués para facilitar el diálogo y la interacción, y podrán seleccionar el idioma de su preferencia en la parte inferior de Zoom. Para comenzar con esta tercera sesión, tenemos el agrado de contar con la participación del señor Plinio Pereira, de la Agencia Brasilera de Cooperación, y la señora Najla Veloso, quien es la coordinadora regional de la Agenda de Alimentación Escolar de FAO en América Latina y el Caribe. Ellos nos contarán sobre la experiencia de la Red de Alimentación Escolar Sostenible, o RAES, en su sigla, que es una estrategia impulsada por el gobierno de Brasil para, de manera conjunta y ampliada, crear diversas soluciones a los desafíos de la alimentación escolar, perdón, bajo el principio del derecho humano a la alimentación adecuada. Muy bienvenidos, Plinio y Najla, es un gusto tenerlos con nosotros. Tendrán 20 minutos para presentar y les iré indicando por el chat cuando vayan quedando 5 minutos. Adelante, por favor. ¿Comienzo yo o comienza usted, Nájila? ¿Empiezo Usted, yo o Plinio. tú, Najla? Ah, está Usted, bueno. Muchas Plinio, por gracias, favor. María. Bien, Gracias. muchas Muchas gracias, gracias. Nájila. Gracias, Najla. Buen día a Gracias, todos y María. Muy todos. buenos días Es a un placer todos. participar de este Es un evento. placer Quiero participar en decir este para ustedes evento que y Agenda quiero Brasil de decirles a Cooperación, ustedes que la Agencia ABC, el Brasilera de Ministerio de Cooperación, Relaciones Exteriores de ABC, del Brasil, Ministerio de Relaciones es parte Exteriores de integrante de la Brasil, Rede de Alimentación es parte Escolar Sustentable, integrante de la RAES, Red de Alimentación una Escolar iniciativa que va a ser Sostenible, presentada más RAES, tarde por iniciativa Nájila. que Yo tengo presentaremos más satisfacción tarde de por participar en la Najla. apertura de este Tengo el evento agrado de inaugural denominado participar en la Tercera Sesión apertura del de este Segundo Ciclo de evento, la Intercambio tercera Técnico sesión del para segundo Agricultura ciclo de Familiar intercambios técnicos para agricultura por familiar, políticas públicas para con el agricultura objetivo de hablar familiar, de compras promovido públicas por la a la Plataforma agricultura Técnica familiar. Regional de Esta es una Agricultura Familiar, plataforma PAT, técnica coordinadora regional de de las Naciones agricultura Unidas para familiar y Agricultura que tiene Familiar, que ver la con la PAT. década de las Naciones En primer Unidas lugar, para quiero agricultura cumplimentar familiar. mi colega Quisiera Medusky, saludar un en primer evento lugar a mi internacional colega de Luis sumo nivel Beduski, importante creo en que no está programa en pantalla, pero su Estacionamiento nombre sí estaba en la Político de agenda. Desarrollo Adecuado de América Él es el Latina y oficial Caribe. superior Najla, mi de colega, políticas querida de colega, con alimentación quien familiar. trabajamos ya muchos Saludo a años Najla también, en querida temas de colega, con quien alimentación trabajo hace escolar. varios años en el tema de Ella es la alimentación coordinadora escolar, regional de Agenda la Regional coordinadora Coordinadora regional Cooperativa de la Agenda Regional de Latinoamericana y Alimentación colega de la Escolar de FAO. América A Latina mi y el querida Caribe, colega de la Karine oficina Santos, de la que gracias FAO. a IDEA, que Mi un querida paciente colega de todas las Karine horas desde el Santos, que es comienzo de esta un pasería, partner en desde el conjunto con la comienzo de FAO esta y asociación, en todo conjunto con la la FAO, cooperación en todos sustentable los de alimentación proyectos de escolar. cooperación de Y también quiero alimentación cumplimentar escolar los demás sur-sur. ilustrantes y También participantes de quiero este evento. saludar a todos los En primer lugar, participantes quiero y decir para ustedes oradores. que la participación del Les gobierno quiero de decir Brasil en este primero que evento la participación del gobierno tuvo el de objetivo Brasil de en este evento reforzar tiene la por importancia de la objetivo promoción fortalecer la y intercambio de importancia de experiencias la y buenas promoción del prácticas. intercambio A de ejemplo de experiencia ello de será buenas discutido hoy. prácticas, La tema que será cooperación discutido sur-sur, hoy. La área que cooperación yo me insiro sur-sur, personalmente, sector en que el que yo Agencia Brasileña de trabajo Cooperación, como de Agencia donde sea Brasilera de parte y Cooperación, es coordinadora. decir, Esa cooperación fue formamos financiada parte desde el de la Departamento de Buenas coordinación Prácticas y compartimos entre buenas países del sur prácticas global. entre Y países del sur ABC global. Y tiene incumbencia de ABC coordinar tiene la la cooperación responsabilidad de técnica coordinar y el sistema humanitaria de internacional en cooperación Brasil. técnica humanitaria en Brasil, ABC es un órgano internacionalmente. estatal del sistema y diferentes ABC es el subsistemas de organismo cooperación, que incluida tiene que ver cooperación con sur-sur. distintas vertientes, Yo quiero cooperación reforzar que sur-sur en Brasil también. Y quiero la pobreza decirles que en alimentaria es una meta Brasil la prioritaria seguridad del gobierno alimentaria es Lula. una meta La prioritaria del alimentación gobierno escolar de Lula adecuada y la es un alimentación escolar aliado adecuada imprescindible para el es un combate al aliado fome. imprescindible En para ese luchar sentido, contra es el de suma hambre. importancia En ese sentido, compartir es de suma experiencias importancia exitosas compartir sobre experiencias compras públicas de exitosas agricultura sobre familiar, compras públicas a la especialmente agricultura aquelas familiar, dirigidas al padrón de especialmente sistema aquellas Nutricional Escolar. orientadas a los programas de alimentación Como escolar. alguns de vocês sabem, Como algunos a de Rede ustedes de ya Alimentação saben, Escolar la Red de Sustentável, a Alimentación Escolar RAES, Sostenible, nasceu como uma RAES, proposta do ha governo nacido como brasileiro, una propuesta del gobierno unida a brasileño ABC e do a Fundo través de Nacional de Desenvolvimento da ABC y del Educação, Fondo o Nacional de FNDE, Desarrollo de la em parceria Educación, com a FAO, FNDE, para en atender ao asociación con chamado da FAO, década das para Nações Unidas sobre atender nutrição, al de llamado de la 2016 a década de las 2025. Naciones Unidas para la Desde Alimentación Escolar hasta 2018, 2025. Desde 26 países da 2018, nossa região têm 26 países de participado nuestra de región han atividades da RAES, participado en que actividades incluem de la RAES, seminários, incluyendo intercâmbios, seminarios, capacitações y intercambios, otras importantes formas de capacitaciones y intercambio otras y modalidades de conocimiento de intercambio boas práticas. para intercambiar buenas En prácticas y función de un conocimientos. enorme desafío global para el En combate al función de fome, este gran desafío desafío este que global, que es fue luchar contra el hambre, ampliado a desafío partir que ha sido da pandemia ampliado da a partir de COVID-19, la pandemia de con efeitos COVID-19, significativos con para a efectos segurança significativos alimentar, para para la a seguridad sustentabilidad alimentaria econômica e y para la ambiental. sostenibilidad económica y A RAES tem ambiental, organizado
La RAES ha apoyado innumerables iniciativas de intercambio de experiencias en temas relacionados a la promoción de la alimentación escolar, como es el caso de compras públicas de la agricultura familiar. Por lo tanto, entendemos que RAES es definitivamente un espacio regional que promueve y fortalece la capacidad institucional y la capacidad humana para habilitar la continuidad de un trayecto solidario y conjunto para dirigirnos a los cambios que queremos, siempre bajo el paraguas de una alimentación saludable, derecho humano. En diciembre del año pasado, el gobierno de Brasil, a través de ABC y FNDE, en conjunto con FAO, ha renovado su compromiso de un ciclo más para el fortalecimiento de la cooperación y alimentación escolar para nuestra región. Esta nueva iniciativa prevé la elaboración de una agenda regional estratégica de alimentación escolar para América Latina y el Caribe, con un horizonte de 2024 hasta 2027, para fortalecer el deseo de nuestra región según la pauta de alimentación escolar, a través de la consolidación de RAES. Finalmente, quisiera resaltar que el gobierno de Brasil se ha comprometido en una coalición en favor de la alimentación escolar, que es una iniciativa que fue liderada por el gobierno de Francia inicialmente y también de Finlandia. Y después el gobierno de Brasil se ha adherido a esta iniciativa y ahora somos co-líderes de esta iniciativa que reúne a muchísimos países en el tema de fortalecer la alimentación escolar. Quiero también dejar constancia que en este año 2024, en que el gobierno brasileño tiene la presidencia pro tempore del G20, se lanzará en el encuentro de jefes de estados de gobierno en el mes de noviembre en Río la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, iniciativa que tiene por objeto reforzar todos los instrumentos y las modalidades existentes para justamente combatir este tema tan importante que es el hambre y la pobreza. Y la alimentación escolar es un tema que está inserto en esta discusión, así como el fortalecimiento de la agricultura familiar, evidentemente. Les quiero agradecer a todos ustedes la posibilidad de participar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Plinio. Y voy a seguir yo ahora. A todos y a todas. Muchas gracias, Plinio, por tan buena introducción. Me voy a intentar complementar un poco más con datos, pero si no, antes agradecer a Pedro Buareto por la invitación. Es un privilegio participar de proyectos de cooperación brasileña también entre nosotros con los temas que son muy afines, entonces es un gusto, queremos estar siempre que nos inviten y para nosotros significa mucho porque los países que aquí nos asisten percibirán que podrán contar con fuerzas de todos los lados para fortalecer el tema de compras públicas. Entonces, María y a todos los compañeros, agradecer a los presentadores, Karine, al señor Jacob, a la señora Álida, a la señora Kelly, a todos los intérpretes que aquí están, porque es un momento muy importante para todos nosotros desde la alimentación escolar también. Bien, voy a compartir un poquito más sobre la RAES, entendiendo que esta iniciativa tiene una función importante del punto de vista, para nosotros, del punto de vista de apoyar, de contribuir para que este tema de compras públicas, que es tan desafiador, que desde siempre, desde el primer momento de las escuelas sostenibles que desarrollamos como metodología desde 2012, que ha sido un componente y ha sido el componente más desafiador, a lo que más tenemos que poner atención y especialmente ahora gana una relevancia aún mayor, porque expresa una oportunidad gigantesca, inmensa, de fortalecer nuestros trabajos para enfrentar los desafíos de los cambios climáticos. Entonces, hemos tenido muchas noticias. Es un poco, a veces, desesperador, porque sabemos que los pequeños productores sufren los efectos de estos cambios climáticos. Seguramente la alimentación escolar también sufre los efectos y por eso es muy importante integrar esfuerzos y hacer todo lo que podemos
para apoiar nossa gente que produz, nossa gente que compra, a fortalecer isso como um dos mecanismos para enfrentar todo isto que nos ocorre a partir destes cambios. Muito bem, vou passar aqui, vou tentar passar, porque não quero passar. Para ver. La RAIS, então, como Plínio ha bem mencionado, ha sido uma rede que agrega gestores de los países. Pero que não só agrega gestores de los países, pero que também outras pessoas, como vamos a ver na próxima lâmina, mostrando-nos que somos uma rede hoje. E essa palavra rede nos dá uma perspectiva de fortaleza, de fortalecimento, de involucramento, de compartimento de experiências regionais que nós sabemos que podem fortalecer em las tomadas de decisões em respeito a las políticas e iniciativas que os países já fazem. Então, é uma rede, como Plínio ha mencionado, estabelecida em el marco del decenio, criada em 2018, que é movida por el apoio de todos nossos companheiros, gestores de governos, companheiros desde la FAO, de cada país, companheiros de universidades, de outras iniciativas e entidades que participam e apoiam em todas nossas ações em nível regional. Esta rede busca promover o diálogo entre os gestores e participantes. Como Plínio ha mencionado, vamos construindo uma agenda regional para fortalecer cada vez mais os programas e políticas de alimentação escolar em nossa região, e que tenta ser hoje uma porta-voz das necessidades e consensos regionais em termos de gestão e desenvolvimento destes programas, deste tema. E que, para isto, nós apoiamos no fomento da institucionalidade para cada vez maior destes programas, que significa leis, normativas e outros fundamentos para dar cada vez mais sustentabilidade a esses programas como programas de Estado e não somente de governo. E para isso, eu quero fazer parêntese e mencionar que estamos neste mês de junho com a Lei de Alimentação Escolar de Brasil cumprindo 15 anos, e que ha sido referente muito importante para nós, não só em nível nacional, em solo brasileiro, em território brasileiro, atendendo a seus 40 milhões de estudantes, como vai mencionar Karine, pero que ha sido para nós, em nível regional, uma inspiração, referente de uma prática bem sucedida, feita aí com uma aliança com os estados e municípios brasileiros, supervisionada e custeada por LFNDE em nível nacional, e que ha mostrado que um país com o território como o Brasil, com todos os desafios regionais que tem, é possível manter programa de alimentação escolar com regulamentação técnica, com conselhos de alimentação escolar participativos, com tudo isto que vamos ver. Então, aqui deixo nossa especial atenção e reverência à Lei de Alimentação de Brasil, cumprianista de 15 anos, agora no mês de junho. E esta RAIS trabalha com alguns princípios que hemos acordado entre todos os participantes, os gestores, em os vários eventos para isto, que é buscar cada vez mais a universalização da cobertura de estudantes, a oferta de alimentos adequados, saborosos, locais, ações de educação alimentar e nutricional, participação da comunidade e, claro, que não poderia ser sem compras públicas desde a agricultura familiar local, de preferência compras diretas aos agricultores e associações e cooperativas. Para isto, hemos feito muitas capacitações, muitos eventos, intercâmbio de experiências, construção de conhecimentos, textos, documentos, e publicado informações e todos os materiais possíveis, as boas práticas possíveis, em nossa plataforma RAIS, que está em 3 idiomas. E hemos contado muito com o apoio direto, além da ABC e FNDE, seguramente, não creio que seja mais necessário mencionar, pero também complementado com o apoio da CELAC, do CARICOM. Pretendemos cada vez mais estrechar diálogos com a School Meals Coalition, com Global Food Hub, que opera desde Roma, com Global Child Nutrition Foundation, que é GCNF, que também opera em nível global,
E queremos manter não só estes 26 países ativos, sino que também os 33 países da região, por meio da adesão formal à plataforma RAI. Logramos contar com muitos logros nestes 15 anos que, assim como a lei tem 15 anos, a cooperação com Latinoamérica e Caribe, desde a ABC e a FND, e FAO também comemora 15 anos este ano, e que com seus desafios, porque sabemos que todavía temos 170 milhões de estudantes em nossa região, pero que logramos cobrir a apenas 80 milhões, ou seja, cerca de menos de la mitad del potencial que tenemos. Pero por otro lado, ya logramos aumentar en mucho el presupuesto en 16 países que hicimos una encuesta reciente. Tenemos 14 países con comités organizados, con participación social y con comités interinstitucionales trabajando alimentación escolar. O sea, es mucho, porque no es fácil mantener comités activos, mantener la gente involucrada en el entorno de un tema y ya tenemos. Y la metodología Escuela Sostenible, que ha sido una de las que adoptamos, que tiene seis componentes, como yo mencionaba, y que tiene compras públicas, ya nos mostró que es posible por medio de más de 9 mil familias agricultoras que entregan alimentos a más de 23 mil escuelas y 1,6 millones de estudiantes. Creemos que esto es un dato pequeño porque es de 2021. Pero como no tuvimos encuestas recientes, trabajamos con datos concretos a partir de este estudio de 2021. Pero creemos que es mucho más que esto hoy. Y ya tenemos capacitado más de 40 mil personas con leyes de alimentación escolar en seis países, y República Dominicana, Chile y El Salvador con estos procesos de proyectos de ley. Entonces son tres países hoy. Y ya contamos con más de 40 misiones técnicas presenciales de intercambio. Entonces, entre Brasil y países, entre países y países, y a lo largo de 15 años, 40 misiones técnicas significa prácticamente 2,5 al año, y es mucho. Entonces, es una posibilidad concreta de permitir a estos países avanzar en el tema. Y nosotros desde la RAIS hoy reconocemos algunas cosas que son muy importantes que me gustaría registrar aquí del punto de vista técnico. Primero, que tenemos cuatro mejoras en la FAO: mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente y mejor vida. Y que la integración desde los gobiernos, desde las FAOs nacionales, en las cuatro mejoras, con todo que las cuatro mejoras pueden ofrecer, es una fuente importante de producir contenidos y apoyo, especialmente para este tema de compras públicas. Necesitamos uno de los otros. Todo que hacemos va a fortalecer la misma gente de los países, entonces debemos sí o sí buscar trabajar y fortalecerlos de manera conjunta. El tiempo ya no espera y los cambios climáticos que están ahí nos poniendo están gritando que necesitamos de acciones emergentes, puntuales, muy claras y muy conjugadas, muy aliadas, y por eso las alianzas son siempre muy bienvenidas, los esfuerzos compartidos también. Bueno, necesitamos fortalecer las mesas de trabajo intersectoriales, y en este tema de compras públicas ya sabemos que no es posible hacer de ninguna manera, sobre ninguna forma, fuera de esta intersectorialidad con agricultura, con salud, con toda la gente que pueda ofrecer. Ustedes van a ver aquí en la experiencia de Perú que nosotros tenemos el privilegio de participar desde el año 2014 construyendo con Huancayo, con Velica, toda esta fuerza tarea en el entorno de escuela sostenible, que una de las posibilidades de suceso es el trabajo intersectorial, interministerial, articulado entre los diversos agentes y actores que trabajan por alimentación escolar. Y que, Nashla, como RAIS, solo un segundito, te quedan 3 minutos. Adelante. ahorita ya estoy cerrando, que nuestro principal apoyo como RAIS debe ser de intercambio de experiencia entre los países, de asesoramiento técnico, de compartir las informaciones, de ponerlos en contacto, de dialogar con ustedes y hacer de nuestro espacio de diálogo un espacio de fortalecimiento de las tomas de decisiones.
E eu estava justo agora por la mañana observando um artigo que estamos escrevendo e temos a ousadia de mencionar uma experiência que tuvimos em República Dominicana, que está tratando de cambiar seus jugos açucarados a partir do intercâmbio de experiência, da visita técnica que vino ao Brasil e que pude observar que nós quitamos completamente desde a legislação, regulamentação brasileira. Los azúcares hasta los 2 años. Entonces fue quitación completa y estamos disminuyendo cada vez más en todo el proceso de producción de alimentos para alimentación escolar. Esto ha movido República Dominicana, ha fortalecido, y yo quiero aquí felicitar al señor Visto Castro por la iniciativa, ha movido que una toma de decisión tan fuerte como esta, tan difícil, que México. Que mexe com os interesses, que trabalha com conflitos de interesse, ha sido tomada. E eu creio que esse espaço em rede fortalece que essas tomas de decisões não sejam arbitrárias de cada país, senão que tomadas em conjunto a partir de movimentos regionais que se ha visto, que se ha posto e que se ha impulsado em nível regional. Então, eu creio que um trabalho em rede nos ajuda muito a impulsar os cambios necessários em los países, e por isso eu quero felicitar a todos os países que han participado dessa iniciativa, ponernos Pedro, Maria e todos como uma plataforma disponível para compartilhar o que ser quando considerem importante e necessário, e que estamos juntos para fortalecer todas as ações que vão a fazer com que as compras públicas, desde a agricultura familiar, nos traga um grande desafio regional que, además de produzir, é fortalecer o tema de nutrição a cada uma de nossa gente, especialmente de nossos estudantes. Então, aqui estamos e queremos estar com vocês no diálogo para aclarar um pouquinho mais, dependendo do que seja necessário. Aqui estão nossos canais, por favor, se agreguem a eles, conheçam lá redes sociais e a utilizem como um canal que foi feito carinhosamente para cada um dos filhos. Então, muitas graças a todos e seguimos. Maria, muitas graças. Muchísimas gracias, Nashla y Plinio, por esta interesante presentación. Estamos muy felices de contar con la destacada experiencia de trabajo con los países de la cooperación de Brasil FAO, que comenzó hace ya 15 años y que hoy cuenta con esta red de alimentación escolar sostenible, RAES, donde participan mucho más de la mitad de los países de la región. Destacar dentro de esta experiencia la importancia que tiene la cooperación internacional, el intercambio de experiencia y las buenas prácticas para poder desarrollar este tipo de programas de manera efectiva. Muy interesante lo que comentan los colegas sobre cómo nace la RAES, que es a partir de una articulación intersectorial, interinstitucional, desde distintos países, que permite habilitar a las distintas entidades que están involucradas en este tipo de programas, que involucra una multiplicidad de actores que están enfocados en el combate del hambre y la pobreza, y que van también ajustando estas soluciones que comparten entre ellos a las realidades y los contextos de cada país y cada territorio. Con el propósito de fortalecer a la agricultura familiar y los programas de alimentación escolar. Lo que es fundamental, sobre todo, como comentaban los colegas, ante los nuevos desafíos que van aumentando la presión sobre los sistemas alimentarios, como es el caso, por ejemplo, como mencionaban, del cambio climático. Muy importante también conectar lo que se comentaba sobre estas distintas experiencias de países con lo que conversamos en nuestra sesión anterior, que tiene que ver con las herramientas habilitantes para este tipo de programa. Es muy importante destacar que una ley de alimentación escolar requiere de contar con una arquitectura institucional e instrumentos de política que puedan sostenerla y que puedan hacer posible su implementación exitosa. Así que muchas gracias, Nashla y Plinio, por sus presentaciones. Vamos a seguir ahora con nuestra segunda presentación, donde vamos a conocer la experiencia de compras públicas, en particular de Brasil, como ya nos venía Nashla comentando un poquitito, pero ahora de la mano de
la señora Karin Santos. Brasil es uno de los países pioneros en América Latina y en el mundo en establecer este tipo de programas. Y tenemos con nosotros a Karin, que es la coordinadora general del programa de alimentación escolar en Brasil. Muy bienvenida, Karin, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Tienes 15 minutos para tu presentación y te voy a ir avisando cuando queden 3 minutitos. Joya. Bueno, muchísimo Muy obrigada, bien. María. Buen Muchísimas día a gracias. todos y Buenos todas días a que nos todos y acompañan. todas. Quería, antes de En iniciar mi primer lugar, yo presentación, fazer um quería agradecimento especial, né, agradecer a ABC, que especialmente a participa desse projeto ABC aí há quase 15 y todos los anos, que a NAB, participaron que en este coordena o proyecto nosso ya projeto unos 15 regional, años, também há quase este 15 proyecto anos. Nós regional. temos um También programa brasileiro tenemos un com programa 69 anos de brasileño con existência, 69 mas años que de completa nesse existencia, ano de pero que ya 2024 exatamente completan 15 anos da publicação exactamente da sua 15 lei. años de la E foi a publicación partir de da la ley, publicação da lei y dos fue partiendo de sinais esa que a publicación gente de esa trouxe, ley né, a que nosotros obrigatoriedade de aquisição ya y em nosotros hicimos relação aos alimentos da agricultura obligatorio familiar. Então, la o distribución de tema alimentos a la trazido neste educación nosso familiar. encontro, ele é Entonces, muito bem-vindo, a né? partir de este Ele está em encuentro es muy consonância com o bienvenido porque ano, está eu en diria, consonancia comemorativo que o programa con da lo que alimentación estamos haciendo con escolar el programa de tem alimentación nesse momento escolar, agora, em que en este 2024. momento Bom, funciona eu queria então en 2000, iniciar a desde el minha fala 2023. trazendo para vocês Ahora yo quiero traerles os a grandes ustedes números los grandes do nosso números programa, de nacionalmente nuestro programa falando. nacional, Desses números todos, de estos eu queria dar números, de destaque a estas dois cifras. pontos Quería destacar específicos do a dos programa. puntos Ele específicos del alcança a programa. totalidade do território brasileiro, Por ejemplo, todas as alcança nossas la totalidad del escolas, são territorio mais de brasileño, son 150 escuelas, mil son más de escolas, 150 mil um universo escuelas, de 40 un milhões de universo de estudantes. 40 E millones dentre de isso tudo, o estudiantes. governo do Y el Brasil gobierno de passa aos entes Brasil municipais, repasa a las estaduais, entidades 5 municipales, bilhões e estaduales, meio 5 mil de millones y reais medio de que podem ser reales destinados para que à puedan ser aquisição exclusiva de destinados gêneros en forma alimentícios. E exclusiva al género aqui é alimenticio. importante, então, a gente Entonces, destacar o es quanto desse importante valor destacar que minimamente cuánto es vai ese para a valor, agricultura familiar. cuánto Nós va temos a um la universo agricultura aí de familiar. Tenemos un 1,3 universo bilhões ahí de que 1,6 são mil destinados à millones agricultura que son familiar, destinados a la agricultura alcançando, se a familiar, gente que olhar para o lado llega. direito do nosso Nosotros slide, miramos el lado alcançando derecho aí de nuestra 40 mil pantalla. Tenemos agricultores 40 mil familiares agricultores que têm a familiares que possibilidade tienen la de fornecer os posibilidad seus de produtos, ofrecer aquilo sus que eles productos, produzem lo que localmente ellos para as producen escolas públicas localmente para las escuelas brasileiras. O públicas brasileiro, o brasileñas. número de El alunos que a gente número atende de alumnos que nacionalmente é um número nosotros muito ya significativo. atendemos es São 40 una cifra muy milhões de significativa, estudantes son da 40 rede pública millones de da educação estudiantes de la red básica. pública. E com isso a gente De pode educación básica y con fornecer eso durante podemos um único ofrecer dia durante quase un 50 día milhões de casi 50 refeições. E millones podemos afirmar que a maior parte, né, de dos comidas. alimentos Tenemos entonces saudáveis, los alimentos dos alimentos saludables, livres de nutritivos, agrotóxicos, libres de dos alimentos in agrotóxicos, natura, são alimentos fornecidos naturales que son exatamente pela agricultura ofrecidos solamente familiar. por la Então a agricultura gente entra familiar. aquí Entonces nosotros entramos sobre aqui. num aspecto muito importante, Un que aspecto é muy como a agricultura importante, que es familiar, cómo la então, agricultura familiar beneficia tantos estudantes em beneficia a relação à sua tantos segurança estudiantes alimentar e en nutricional. relación a su A partir do seguridad fortalecimento da alimentaria y ampliação dessa nutricional. oferta de alimentos mais Este, el frescos, mais aumento diversificados e de que esta respeite oferta de cultura local. alimentos O debe Brasil tem um respetar la território, a cultura extensão local, porque tenemos territorial una muito extensión grande e territorial por isso muy mesmo que a extensa. gente come, por Entonces, por esa exemplo, razón que na região nosotros, central do en la Brasil, región aqui no central de centro-oeste, não é Brasil, o en que el a gente centro-oeste, tomaría de café no da es lo que manhã, por nosotros exemplo, na região tomaríamos norte de do país. desayuno, lo A como lo região hacemos en norte do la región país norte, porque en el se norte del alimenta de país um fruto muito se específico, alimenta que é de o un açaí, fruto por muy exemplo, com específico, que es peixe. el Não é o que açaí. a gente tomaria de No es café lo que da manhã nosotros aqui em tomamos de Brasil, na capital desayuno en do la país capital onde de eu estou neste Brasil, momento. que es donde yo Então estoy en é este a momento. agricultura familiar que Entonces, la traz essa agricultura familiar que possibilidade trae esa da posibilidad diversidade de la alimentar, que é diversidad garantindo também alimentaria espaço que está escolar. Além disso, a gente garantizada en el pode, espacio por escolar. meio da Podemos agricultura también, a familiar, través de la agricultura familiar, resgatar os conhecimentos dos rescatar los nossos povos conocimientos de originários, los dos povos e pueblos comunidades originarios, tradicionais do las Brasil. comunidades Faço uma tradicionales de menção Brasil. específica Entonces, hago aqui una mención à específica priorização que o aquí. governo ¿Qué es brasileiro dá las para a prioridades que el aquisição gobierno dos da produtos, para dos la adquisición alimentos de das productos y los comunidades alimentos a indígenas las e comunidades quilombolas? Eles indígenas têm y uma quilombolas? Porque preferência ellos tienen na la hora de vender para as preferencia nossas escolas. en el Então, esses momento de vender alimentos a las produzidos escuelas. Entonces, son alimentos localmente producidos preservam de alguma localmente que forma preservan a de cierta natureza e a forma la diversidade genética naturaleza, dos la alimentos, diversidad eles têm genética de los uma alimentos possibilidade
y también tener la posibilidad de vender de los, también los quirombolas, vender en forma preferencial a las escuelas brasileñas. También a través de esa adquisición se fortalece el circuito público de producción, porque el agricultor local produce muy, muy cerca de la escuela, porque él también va a tener la preferencia para vender a esa red, ya sea municipal o estadual. Y también podemos mantener y fortalecer y diseminar la generación de empleos e ingresos a las comunidades locales. Ese último punto también es importante porque ya no final de 2023, Brasil publicó un cambio en la ley del programa que incluyó la posibilidad de cuando la familia rural individual está vendiendo a la alimentación escolar, ese pago debe ser realizado por lo menos en 50% a las mujeres. Tenemos una cantidad enorme de mujeres que trabajan en la agricultura familiar y ahora ellas van a ser prioridad en la recepción de esos recursos a partir de la venta de los alimentos a las escuelas. Tenemos dos oportunidades que nosotros tenemos frente al escenario de la agricultura familiar que está dirigida al nicho de mercado y la actuación para la alimentación escolar, porque tenemos una robustez legal, también a partir de una ley que completa 15 años ese año, a través de esa adquisición de la agricultura familiar que debe ser sustentable. Cuando traemos una obligación de adquisición de por lo menos el 30% de los recursos del gobierno federal que sean destinados a los alimentos, a la agricultura familiar, estamos incentivando de cierta forma el desarrollo sustentable de esa localidad, y eso fortalece a los agricultores en el segundo punto, porque damos prioridad a esa agenda. Los grupos se fortalecen, se organizan en cooperativas, en asociaciones, también pueden alcanzar por ese aspecto. Es importante también decir que en Brasil tenemos un reglamento por lo menos 30% de la agricultura familiar, pero tenemos muchos proyectos de ley que también son tramitados aquí en el Congreso Nacional y que ya hablan de aumentar ese porcentaje de 30%. Tenemos proyectos de ley que hablan de 40-50%, incluso considerando que ya con 15 años de publicada la ley, sería posible avanzar a otro nivel, a duplicar por lo menos esa compra de la agricultura familiar. Y el proceso de facilitación de compra es una gran oportunidad, porque el proceso de compra en Brasil, y hablamos de la compra de productos en general, y también la compra de servicios de manera general. Eso tiene que ver con un rito administrativo muy rígido. Hay una ley que se preocupa de las compras administrativas en la administración pública, pero para la alimentación escolar hemos logrado también tener nuestra ley, incluir la posibilidad de que tengamos un proceso mucho más simple a través de una licitación pública. Tenemos un documento que informa detalladamente este tema y ustedes lo podrán leer posteriormente si les interesa. Pero después de 15 años, con tantos avances y con tantas oportunidades para la agricultura familiar, todavía tenemos ciertos desafíos. Les voy a presentar tres porque tengo poco tiempo. Como desafío, entonces, les quiero plantear el tema de ampliar la adquisición de los productos. En Brasil tenemos 5.500 municipios que usan el tema de la alimentación escolar, pero es una cifra pequeña de municipios que no le compran a la agricultura familiar. No logran llegar a este mínimo de 30%. Tenemos que avanzar en ese proceso. Necesitamos mejorar la participación de los pueblos y de las comunidades tradicionales. Y es por eso que tenemos que hacer factible el acceso específicamente para los indígenas, los llamados quilombolas y quienes viven en las costas. Hay grandes agricultores en estos sectores y tenemos que fortalecer también a las mujeres agricultoras. Por eso tenemos que modificar esta ley con relación al pago de por lo menos 50% de la compra a la unidad familiar. Esa cifra tiene que estar destinada a la compra de mujeres. Ese último punto con relación a las mujeres, queremos decir que estamos
así elaborando el detalle de cómo se va a hacer esa compra. Y ese es un gran desafío, lograr controlar de cierta manera el pago de esa cifra a las mujeres agricultoras. El Programa Nacional de Alimentación Escolar siempre enfrenta el desafío de progresar constantemente. Acá les muestro el monitoreo que hace el gobierno brasileño con relación a la compra a la agricultura familiar. Esta ley es de 2009. La primera ejecución que fue monitoreada fue en el año 2011, que salimos del 0.08% o de 8% de la compra. Hemos llegado en el primer año, cuando Brasil alcanzó más de 30%, que era el mínimo. Eso fue en el año 2018, en que las compras nacionales llegaron a la meta de 35%. De todo el volumen de recursos que el gobierno federal ha destinado a los estados y municipios, el 35% se destinó a los pequeños agricultores, sean individuales o sea a través de sus organizaciones, asociaciones o cooperativas. 2020, 2021, tuvimos ahí una gran caída justamente por la pandemia. Nuestros colegas aquí de la región latinoamericana y del Caribe podrán recordar que tuvimos que flexibilizar la ley. En el momento de la pandemia se distribuyeron kits de alimentos que constan en el programa, pero así no logramos alcanzar lo mínimo, que era el 30%. Y actualmente, con nuestros últimos datos, 2022, hemos llegado al 45% de la compra a la agricultura familiar nacionalmente, lo que no quiere decir que todos los municipios compren por lo menos 30%. Tenemos un universo de casi 100 municipios que tienen muchísima dificultad en comprarle a la agricultura familiar. Por otra parte, hay municipios diseminados en el país que compran incluso 100% a la agricultura familiar. Y ese es el dato más reciente que poseemos con relación a compras. Pero para que todo esto sea una realidad, es importante que nosotros llevemos a la práctica o que el gobierno se preocupe de gestionar estas características. La composición, Najla habló de la articulación de socios y de instancias. La composición del comité gestor y del grupo consultivo, donde nosotros tenemos una asociación de participación social, organismos del gobierno, para repensar y pensar la política de alimentación escolar, entendiendo que en este grupo consultivo tenemos una participación importante de representantes de la agricultura familiar, de pueblos indígenas, mujeres campesinas. Tenemos una variedad de representatividad en ese grupo. Nuestras alianzas institucionales, tenemos acuerdos de cooperación técnica con varios ministerios, el de desarrollo social, que actúa directamente en la seguridad alimentaria y nutricional, el Ministerio de Salud, que dice que es lo mejor en términos de oferta de alimentación, pensando en alimentos saludables y mínimamente procesados. El Ministerio de Desarrollo Agrario, que es el responsable también de los agricultores en el país. Tenemos una gran articulación con todos estos ministerios. Y los tres últimos puntos, la capacitación y entrenamiento, el monitoreo y avaliación, y compartir buenas prácticas. Esas son iniciativas que llevamos a cabo en asociación con universidades, nuestros que son centros colaboradores. Son 24 universidades o institutos federales diseminados por Brasil para actuar en estos puntos, en estos tres últimos puntos que vemos en pantalla. Voy a seguir porque se me está acabando el tiempo. Quiero recordar también la importancia de la interseccorialidad. Solo como una analogía para que el Programa Nacional de Alimentación Escolar sea una realidad en todos los niveles, a nivel federal, a nivel de los estados y de los municipios, nosotros necesitamos este enorme engranaje. Hablamos de un proceso de elaboración de una política que involucra salud pública, agricultura familiar, presupuesto específico, a la sociedad civil también como representante de la ejecución de la política.
política y a los organismos de fiscalización con relación a la ejecución. Y quiero resaltar acá que el Ministerio de Relaciones Internacionales nos ayuda en este proceso de cooperación técnica con nuestros asociados países colegas aquí presentes, especialmente hablando de América Latina y del Caribe. Como estrategia para garantizar la eficiencia del programa, quisiera resaltar cuatro temas. La tecnología social. El agricultor puede recibir un seguimiento y orientación también de parte del gobierno sobre qué producir, un mapeo agrícola. También la articulación entre los actores que he mencionado. La transparencia pública, punto importante. En Brasil tenemos datos que están disponibles sobre alimentación escolar en sitios web. Y también la creación de plataformas virtuales, especialmente para el mapeo agrícola, asistencia técnica para agricultores, que se lleva a cabo por el Ministerio de Desarrollo Agrario. Para concluir, les quiero ofrecer la posibilidad de que ustedes tengan acceso a este cuaderno de compras a la agricultura familiar para el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Aquí nos muestra varias informaciones y pasos que se pueden seguir para que la compra a la agricultura familiar sea una realidad en la alimentación escolar. Tiene que ver con compras, la posibilidad de elaborar menús, hay modelos de documentos que se usan en el proceso de compras. Y yo creo que este es un buen material para que ustedes puedan conocerlo. Les quiero agradecer también a ustedes su atención. Y la política del gobierno brasileño está a disposición de ustedes y yo estoy a disposición de ustedes para responder preguntas y dudas. Y también les agradezco por esta asociación tan duradera que tenemos aquí en los países de América Latina y del Caribe. Gracias, María. No, muchísimas gracias a ti, Karin, por la excelente presentación. Bueno, felicitarlos también por los 15 años de la publicación de la ley que mencionaba. Donde se hace obligatoria la distribución de alimentos. Que, como tú bien mencionabas, permite hacer llegar a los niños y niñas alimentos saludables, libres de agrotóxicos, inocuos, culturalmente apropiados, y todo esto provisto por la agricultura familiar. Muy interesante de la presentación, como se ven los múltiples beneficios de este tipo de programa, que no se limitan solamente a los aspectos alimentarios, sino también al respeto de la identidad territorial, el reconocimiento de las comunidades tradicionales, la preservación de la naturaleza y la diversidad de los alimentos, así como también el fortalecimiento de los circuitos cortos, que como sabemos tienen un impacto muy importante en la dinamización y en el empoderamiento de las sociedades rurales y sus territorios, a través, por ejemplo, del fortalecimiento de empleos o ingresos de las comunidades locales, e incorporando, como mencionaba Karina en su presentación, herramientas muy innovadoras que permiten también empoderar a las mujeres rurales. Muy interesante también cómo se van conectando también todos estos logros con los desafíos que se van viendo, que dan cuenta de la relevancia de lo que mencionaba Karin, de estos, de tener sistemas de monitoreo, de hacer balances y ir revisando continuamente estas políticas, y ver cómo estos programas se van alineando con los nuevos objetivos que se van planteando las instituciones en búsqueda de una constante mejora de su servicio y cada vez llegando a objetivos más ambiciosos. Muchísimas gracias, Karin, nuevamente por tu presentación. Aprovecho de recordarles a todos que luego de las intervenciones vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que van a permitir profundizar sobre estos casos expuestos, así que los invitamos nuevamente a ir tomando nota de sus consultas e ir enviándolas a través del chat. También les recuerdo que tenemos traducción a español, inglés, francés, árabe y portugués para facilitar el diálogo y que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la parte inferior de Zoom. Para seguir con esta sesión, tenemos con nosotros al señor Kiema Yeiko, quien es el asesor nacional para las iniciativas económicas de los productores de la Confederación Campesina del Faso, una experiencia que traemos que no es de América Latina, que por supuesto nos va a traer unas nuevas perspectivas y conocer un poquito más sobre su experiencia. Muy bienvenido, señor Jacob. Cuenta también usted con 15 minutos para su presentación y le vamos a avisar también cuando queden 3 minutos. La palabra es suya.
Merci beaucoup de nos haber invitado para Muchas compartir gracias por nuestra habernos experiencia invitado y sobre compartir la nuestra alimentación experiencia escolar. sobre la alimentación Alors, escolar. on a 15 minutes, donc Tenemos je vais 15 aller rapidement, minutos. Voy a ir rápidamente porque entonces, même s'il y a des questions, pour qu'on porque puisse incluso si vous hay répondre. preguntas, yo quiero poder responderlas luego. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Vous m'entendez bien? ¿Ustedes Sí, me escuchan escuchamos bien? perfecto. Oh. Ok, d'accord. Donc, merci bien. Bueno, muchas gracias. Donc, avant donc, de vous parler de notre Antes entonces de expérience, on va vous hablarle de parler un nuestra peu donc, de experiencia, qué le c'est que vamos a donc hablar la un CPF. poco de lo La que es CPF, c'est la la Confédération CPF, es Paysanne la du Faso. Confédération C'est Campesina. une structure qui a Es été créée una en novembre estructura que fue 2002 creada en noviembre del par des 2002 agriculteurs para los pour en fait défendre agricultores, leurs intérêts. para defender los intereses de Et los actuellement, elle agricultores. Y compte 16 actualmente unions et tiene fédérations membres dans les différentes 17 filières. Et les filières, c'est un peu varié, hein. Il y a le federaciones. maïs, le sésame, Tenemos le riz, federaciones para el l'oignon, maíz, la etc. Donc, en soya, gros, la ça fait 16 cebolla, unions et etc. fédérations membres. Es una, tenemos muchas La federaciones CPF que forman également a un parte. La conseil CPF d'administration tiene un de consejo de 7 membres, administración, un avec directorio de 7 également miembros, des espaces de un concertation espacio de dédié aux concertación femmes, qu'on también que appelle le están Collège des femmes, consagrados a las les mujeres. jeunes, le Collège des jeunes Tenemos el et Colegio les de anciens, GEM avec le que Collège des anciens. participa y también Sa tenemos vision algunas otras s'est estructuras que intitulée ainsi, participan. Su une visión agriculture familiale es tener una agricultura durable, familiar, productive, durable, productiva, compétitive, garantissant que l'accès à pueda la paix, garantizar el la acceso a la sécurisation tierra, foncière la pour toutes les seguridad del catégories de territorio, para producteurs todas et las qui assure la categorías de sécurité et la productores souveraineté y que alimentaire. garanticen la Ça, c'est la seguridad vision y la donc de la soberanía CPF. alimentaria. Ese es el Il faut dire objetivo également que la o la CPF est visión de membre la du Comité CPF. national Nosotros de somos miembros l'agriculture del Comité familiale, Nacional le de la Sénaf au Agricultura Burkina Faso. Familiar, el Et CNAF actuellement, en il y a un Burkina plan Faso, y d'action actualmente hay un de la plan décennie d'acción de familiale de la du MIAP qui est en década cours d'élaboration au niveau de y Burkina que se Faso. está Donc, realizando d'ici hoy le mois de día. septembre, on aura donc En le el plan mes de d'action septiembre vamos national a de la tener un plan CPF de du acción Burkina Faso. nacional de CPF en Burkina Voilà. Faso. Maintenant, on va aller directement au niveau Ahora vamos a des ir expériences que nous directamente avons a eues hablarles de en las termes d'achat experiencias que hemos public. tenido en Alors, términos il de faut compras reconnaître qu'au Burkina públicas. Faso, pour Hay que parler un peu de mon reconocer que en contexte, Burkina Faso, para il y hablarles a un poco del contexto, tenemos ahí en 2008, en vous el rappelez tous qu'il y a eu 2008, donc ustedes se recuerdan la crise. Et au que Burkina tuvimos Faso, una il y a eu crisis des en Burkina marches Faso, pour dénoncer un peu donc la cherté donde se et demander à ce que l'État denunciaban puisse entonces apporter la donc des pérdida soutiens para aux que producteurs el pour valoriser Estado donc les produits locaux. pudiese entonces aportar Alors, à algún partir apoyo a los donc de cette marche, productores l'État a locales. apporté son appui A partir aux de ahí entonces producteurs el Estado dio et su en aménageant contribución donc al des Estado plafonds, y en donnant donc des intrants, se dieron des entonces équipements productos, et en finançant donc des equipamientos crédits aux y se producteurs. financiaron también créditos Toutes para ces los actions ont productores. Todas abouti donc estas acciones la entonces production nationale. hicieron la producción nacional. Malheureusement, Lamentablemente, les producteurs avaient los entre leurs mains la productores production qu'ils ne pouvaient pas tuvieron vendre. dificultades para acceder a Parce qu'il y a mercados y no eu une podían grande, une forte vender, production, malheureusement, il n'y porque avait hay pas una beaucoup de fuerte marché pour producción, écouler. pero C'est en no ce había moment muchos donc que procedimientos les para que esto organisations pudiera donc de fluir. l'État et Entonces las les organisations de la organizaciones de société productores civile y de la sociedad ont civil organisé donc también des organizaron marches, des entonces plaidoyers et récitations procedimientos, pour fueron demander à entonces ce que también l'État a puisse vraiment mettre presentarse y a l'accent manifestarse, a sur interpelar la para que se production pudiera nationale. poner el Au acento lieu en la donc producción d'importer, nacional. il En faut vez de donc importar, acheter auprès entonces era donc des necesario exploitations familiales. comprar en las C'est ainsi explotaciones que, familiares. bien sûr, l'État a pris De des esta forma, mesures entonces el pour Estado pouvoir adoptó accompagner les medidas para producteurs à poder écouler leurs acompañar a produits. los productores Voilà. con su Il y a producto. une structure qu'on appelle donc Hay la una SONAGES, estructura que la se Société Nationale llama donc la de Stock SONAGES, de Sociedad Sécurité, Nacional de Stock qui de est un Seguridad, stock national que es el géré par stock l'État. nacional administrado por el L'État demande Estado, à ce que cette société puisse para que acheter esta toute la sociedad entonces production pueda comprar aux mains toda des la producteurs. producción Ensuite, a il los y a eu un productores. Y nouvel élan des luego lois, hubo des también arrêtés, un des politiques fallo qui ont été adoptées par de l'État políticas, digamos, que pour fueron adoptadas favoriser por el donc Estado para poder favorecer la consommation donc des produits el au consumo niveau de los national. productos a nivel Donc, on a nacional. eu des textes, des lois, des décrets. Hubo Et la textos, dernière leyes, en date, la Stratégie decretos nationale y el d'alimentation et de último nutrition scolaire, es qui a été justamente adoptée en janvier uno que se 2020 adoptó en el pour faire mes en de sorte enero que del dans toutes 2020 les écoles, para on que en mette todas las l'accent escuelas se sur pusiera el la acento production justamente en locale. la producción local.
¿Cuáles son las actividades entonces que realizó la CPF en este marco? Se fue entonces a hablar a las instituciones públicas, sobre todo la zona GES, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio que se encarga de la acción humanitaria, el Ejército, las colectividades, al interior de los hospitales, de las universidades y escuelas de formación, etcétera, y otras instituciones tales como el PAM, el CRS, para que estas estructuras compraran productos entonces para ellos. Después entonces de esta solicitud hubo algunos resultados y tenemos un miembro que es la Federación de Alumnos de Burkina, que desde hace 10 años aproximadamente firman contratos con el Ministerio de Agricultura para proporcionar para poder ayudar justamente a las familias vulnerables. A nivel del arroz también, hubo a nivel de la producción de arroz que se entrega cada año arroz en las cantinas escolares a nivel de Burkina Faso. Estaba el UNERIS también. Tenemos todos estos miembros que de alguna manera entregan productos en las escuelas, en las distintas estructuras de las instituciones públicas. También hubo refuerzo de las capacidades de los miembros, por ejemplo, formaciones en las normas y la calidad, porque para poder participar en el mercado institucional, los productos tienen que ser de calidad. Entonces los formamos justamente respecto a las normas y la calidad de los productos agrícolas, cómo se pueden construir las fichas, etcétera, y participar en las licitaciones. Llamamos también a los miembros a construir almacenes para poder almacenar y elementos de calidad en el marco del proyecto con el UEMOA y con el Comité Francés para la Seguridad Internacional. Apoyamos a los miembros también para la investigación o para la búsqueda de financiamiento en instituciones financieras. Se organizaron también talleres para ver la situación de los miembros en las compras institucionales y se implementaron marcos de concertación de los actores de la oferta y la demanda. Entonces constatamos que en realidad no es realmente concertación entre los dos actores. Entonces, haciendo todo esto, esto permite realmente poder intercambiar y encontrar soluciones con el tema de los productos locales. Algunos resultados que fuimos obteniendo entre el 2017 y el 2023, el Estado transfirió 132.370.229.501 a las comunas para poder comprar los productos en beneficio de las cantinas escolares. Sobre la base de este monto, hubo 177.914,9 toneladas de víveres que fueron movilizadas en las comunas para las cantinas escolares. En el 2022, los socios como el PAM, el CRS, el Fondo Niños, movilizaron 11.116,6 toneladas de víveres, entonces por un monto de 4.418.115.110 francos. Los víveres que están concernidos por esta compra en las cantinas escolares son el arroz. El arroz representa 88,75% de los productos comprados. Está el aceite también 98% y la leche 100%. Son los productos entonces que son comprados por las comunas para poder darle a los alumnos en las cantinas escolares. Bueno, algunas limitaciones también a nivel de las compras públicas es la inexistencia de una ley sobre la alimentación escolar. Ese es un punto. Una estrategia nacional, entonces, pero todavía no hay una ley que reglamente realmente la alimentación escolar. Tenemos una baja concertación multisectorial entre los actores. Hay una dotación tardía de las estructuras educativas. En octubre se parte con la escuela, pero hacia enero o febrero las comunas reciben sus recursos para poder comprar los víveres. También tenemos el alza de los precios de los productos, la no cobertura de las necesidades para la duración del año escolar. El año escolar dura 9 meses, entonces, pero los fondos que son transferidos cubren solamente 4 meses o 5 meses. Entonces, esto hace que las cantinas escolares no funcionen como uno quisiera. Algunos impactos ligados entonces a esto para las cantinas escolares a nivel de la educación, nos dimos cuenta que
Los compras públicas aseguran el acceso y la mantención de las niñas en la escuela. Esto es importante, no tenemos los datos, pero a nivel nacional constatamos que el número de niñas a nivel de las escuelas sobrepasa bastante al de los niños. También se mejora la calidad de la educación y se da pleno efecto al derecho a la alimentación. Se mejoran también los indicadores de la educación. Se asegura la educación nutricional y se favorece la frecuencia y permite un mejor rendimiento de los alumnos. A nivel de los padres, de los niños, es una herramienta importante para luchar contra la malnutrición de los alumnos. A nivel social y económico, esto proporciona productos locales de calidad a las escuelas de las comunas de Burkina, desarrolla la economía local, creando empleo, disminuyendo los ingresos fiscales de las colectividades, aumentando los volúmenes de venta de los productores y transformadores, y esto permite entonces compartir mejor el valor agregado entre los distintos actores. Esto mejora también los ingresos de los productores agrícolas y valoriza también la producción local. También tenemos a los jóvenes que están interesados en la explotación de la tierra y en la compra pública que les permite realmente insertarse en la producción. Apoya también una alimentación sana y mejora la nutrición de los alumnos y lucha contra la pobreza y la seguridad alimenticia de las familias. Ahora, los actores que están implicados en el funcionamiento de las cantinas escolares, tenemos a nivel central el ministerio que se encarga de la educación nacional. No voy a dar los detalles del rol porque sería un poco largo de hacerlo, pero hay que reconocer que el ministerio entonces es un actor clave en el funcionamiento de las cantinas escolares. Y también tenemos una estructura que fue creada a nivel del Ministerio de Educación Nacional para seguir y coordinar todas las acciones a nivel de las cantinas escolares. Es la DAMSSE, con medios entonces específicos para las escuelas. Esta estructura está encargada de poder coordinar el conjunto de las actividades a nivel de las comunas y de las cantinas escolares. También tenemos la Dirección Provincial de la Educación Preescolar, Primaria y No Funcional, No Formal, a nivel de las provincias, que garantiza la coordinación de las actividades para estar seguros de que lo que se ha adoptado efectivamente se realiza en terreno. Y tenemos también la circunscripción de educación de base, CEB, que está más cerca de las escuelas y que garantiza un apoyo consejo a la comuna para garantizar un mejor funcionamiento de la cantina escolar. Y también tenemos el ministerio que se encarga de las finanzas, que normalmente tiene que transferir a tiempo los recursos a las comunas para permitirles adquirir los víveres. Y tenemos el ministerio que se encarga de la administración territorial, el ministerio que se encarga de la salud y sobre todo el Laboratorio Nacional de Salud Pública, que garantiza la expertise de los víveres, entonces de vigilarlos para que lo que sea entregado sean realmente productos de calidad que estén dentro de las normas. A nivel descentralizado tenemos entonces las comunidades, las comunas, el Estado transfiere los fondos a las comunas y son ellas las que están encargadas de tener que comprar los víveres y ponerlos a disposición. Y también a nivel de la base, las comunidades de las escuelas están encargadas de seguir la buena gestión de las cantinas escolares a nivel de las escuelas. Y también tenemos la Asociación de Padres de los Alumnos y los Consejos de Desarrollo, que son estructuras a nivel local que están encargadas de velar porque las cantinas escolares realmente funcionen bajo las normas. Y a nivel de los socios técnicos y financieros, tenemos la FAO, la JICA y otros más que aportan su apoyo para el funcionamiento de las cantinas escolares. El cuarto punto son los factores que limitan la participación de las OP en los mercados institucionales. Aquí no hay un texto que rija los mercados institucionales. Hay cosas ligadas con las distintas fichas, cosas que las OP realmente
comme les no autres pueden acteurs. hacer como los otros Il y actores. a l'insuffisance de financement Está la insuficiencia de adaptée aux besoins financiamiento, des también organisations adaptado a de las producteurs. necesidades de las organizaciones On a de la lourdeur et productores. la complexité des dossiers d'appel Tenemos toda d'offres. la complejidad entonces de las licitaciones. Ensuite, l'autre point, c'est les défis qu'il faut Y el otro relever punto pour son los permettre desafíos vraiment que hay donc, que aux destacar para exploitations permitirle familiales realmente a las explotaciones de familiares participer donc, poder participar à la livraison des produits aux cantines en la scolaires. entrega de los Le premier productos a las défi, c'est cantinas accroître la part escolares. El de primer marché des desafío es fruits et aumentar légumes. la participación Actuellement, de mercado on destinada a constate los que OPE. les Actualmente coûts nos damos de fruits cuenta achetés auprès donc, des que organismes los de productos producteurs comprados en las sont organizaciones de faibles, à peu près productores donc 50%. Mais están en en un augmentant donc cette part-là, 50%, pero ça aumentando permet esa vraiment donc d'offrir participación donc des permite produits de qualité realmente populaire. ofrecer productos de Il faut calidad a los institutionner les agences alumnos. institutionnelles des Hay cantines que scolaires à travers une institucionalizar las loi compras en lieu et institucionales a façon de les través de arrêter. una On a un ley. arrêté qui a été pris par le Premier Tenemos un ministre fallo que qui fue hecho demande por à el ce que, primer bien sûr, ministro donc, que toutes les exige institutions, entonces y que todas compris las donc les cantines instituciones, scolaires, incluso las cantinas escolares, s'approvisionnent en produits locaux puedan tener productos locales auprès donc o des OP. puedan abastecer Malheureusement, en las c'était un OPE. arrêté, mais les Lamentablemente acteurs era un pensent que si fallo, c'est pero une los loi, actores ça piensan pourrait que améliorer donc una les actions ley des OP. podría mejorar mucho más Ensuite, il las faut renforcer acciones le de las dialogue et OPE. la Hay que concertation reforzar el entre les diálogo y acteurs la même du territoire, estructuración entre los actores revoir del la territorio, fiscalité applicable aux OP et revisar renforcer también les la structures donc, de contrôle fiscalidad, et d'analyse los donc, de impuestos y qualité. reforzar las estructuras de control Et y favoriser análisis le de règlement calidad. donc, des factures à temps et augmenter les budgets Favorecer destinés aux entonces cantines también las scolaires. facturas de las OPE a tiempo y aumentar los presupuestos destinados a las Voilà. cantinas Maintenant, quelles sont escolares. les stratégies qu'il Ahora, faut ¿cuáles son las développer pour estrategias que hay promouvoir que les liens desarrollar et para l'articulation promover la interinstitutionnelle? articulación Alors, ce que nous avons interinstitucional? fait et que l'on pourrait Lo que partager, c'est qu'on nosotros a mis en hemos place hecho que au podemos niveau donc des régions compartir es una ce qu'on appelle economía a les nivel cadres régionaux, regional, lo que se llama les marcos cadres de concertation regionales, entre les différents marcos de acteurs, les acteurs de concertación l'offre entre los distintos et les acteurs donc de la actores, demande. los actores Les de acteurs la de l'offre demanda, los actores que regroupent son donc de les las organismes de ONGs producteurs, y de que son grupos de transformateurs, c'est eux qui ont des productores y produits. Les transformadores y acteurs de que la tienen los demande, c'est la productos. Los collectivité actores de territoriale, la demanda es la colectividad les structures territorial, étatiques, les la OLG, les estructura del universités, Estado, las qui sont au ONG, niveau las des régions. universidades que Nous avons están a mis nivel en place ce regional. cadre-là Y pour ellos han permettre implementado aux este deux marco para acteurs permitir a los de actores concerter, de trouver des solutions concertarse y et encontrar pourquoi livrer soluciones facilement des para produits poder au niveau entregar du territoire. fácilmente los productos a nivel de Le deuxième territorio. élément, nous avons mis en En place ce segundo qu'on appelle un elemento, groupe nosotros animation implementamos pays un sur le grupo de consommateur local. animación país sobre Ce el groupe consumo a été local. mis en place Este en grupo collaboration fue avec le comité implementado en français colaboración con el pour la comité solidarité francés internationale. para la Et ce solidaridad groupe a été mis internacional au y este Burkina grupo Faso, se au implementó en Togo, Burkina au Bénin, Faso, au en Sénégal. Togo, en Benín, en C'est pour Senegal. faciliter donc le Y partage se trata de d'expérience entre les facilitar pays el compartir sur comment experiencias est-ce que entre los chaque pays países y saber aborde la cómo question cada donc de uno de los países l'alimentation scolaire. aborda Donc, el dans tema chaque de la pays, nous avons alimentación tenu donc escolar. des En cada ateliers país, nosotros régionaux tenemos talleres pour parler regionales des aspects para liés donc de hablar de los l'alimentation scolaire. aspectos que Au están Sénégal, il y a vinculados un a la atelier. Au alimentación Togo, escolar. En un atelier. Au Senegal, en Bénin, un Togo, atelier. Au en Burkina Faso, il y a Benín y un en atelier Burkina donc en Faso, hay juillet 2023 talleres où nous avons échangé avec les donde acteurs nosotros au niveau national intercambiamos a nivel okay, nacional e internacional fonctionnement donc des cantines sobre scolaires. el funcionamiento de los casinos escolares. Le troisième élément, El on a tercer mis en place un elemento, dispositif que donc de nosotros veille et de implementamos un suivi dispositivo citoyen de la gestion du de fonctionnement des cantines vigilancia y de scolaires. Voilà, seguimiento il est très de los important que, casinos escolares. au Esto es niveau muy donc de chaque importante région, porque a nivel de connaître cada una un de las comité regiones qui tenemos puisse que tener un s'assurer que comité que pueda ce qui doit être fait garantizar au niveau des que cantines este scolaires ¿qué es lo que se va a se fait hacer a nivel de los réellement? casinos Donc, ce sont escolares des y que acteurs se donc de haga la société realmente? civile Son et des actores de la OP sociedad civil qui ont mis en y de place un las dispositif OPE que de veille. implementaron estos dispositivos Nous de avons à chaque vigilancia, année de organisé des seguimiento. rencontres annuelles Y de tenemos concertation encuentros avec les différents anuales de acteurs pour concertación faire con le los bilan distintos de la actores para gestion hacer du un fonctionnement des balance cantines de la scolaires gestión y el et voir qu'est-ce funcionamiento qui a de los marché, ce casinos qui n'a escolares marché, y ce qui ver n'a pas que marché. Et efectivamente s'il qué y a es lo des que actions de paie funcionó, doivent qué es lo que améliorer no au niveau donc funcionó, national et qué es lo local que debemos qu'on solicitar efface. a nivel nacional, Donc, chaque local année, y nous que sí prenons donc podamos cette hacerlo rencontre-là cada avec, año bien sûr, les différents para que partenaires. tengamos Voilà la succinctement visión ce de que je cada uno pouvais de donc los actores. Esto partager era avec entonces vous lo que yo en quería termes compartir con d'expérience ustedes en de la términos de Confédération Paysanne du experiencia Faso. de la Ici Confederación disponible si vous de avez des questions Campesinos de de Burkina investissement. Faso. Si tienen Voilà, c'est 15 minutes, preguntas, donc je por ne peux pas favor, aller en no détail. duden en Mais si hacerlo. vous avez des En 15 questions, je minutos no pourrais puedo entrar vraiment en detalle, pero sí, répondre et efectivamente, vous donner voy a beaucoup poder plus luego responder d'informations a las sur l'expérience preguntas du y darle Burkina más Faso. información Je vous sobre la remercie. experiencia que tenemos en Burkina Faso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Jacob, por su presentación, muy completa y muy interesante también conocer de la experiencia no solo de una región tan distinta a América Latina, sino también
Contar con la experiencia de otro grupo de actores que son fundamentales en el caso de la implementación de los programas de alimentación escolar, que son los mismos, las mismas organizaciones de la agricultura familiar. Muy interesante sobre la experiencia que nos comenta, que toda esta organización nace para apoyar a los agricultores familiares, quienes se encontraron en una situación donde, si bien tenían diversas herramientas o políticas de fortalecimiento, contaban con dificultades para acceder a los propios mercados. Y esto nos da cuenta de la relevancia que tiene el conectar la oferta con la demanda, que es una de las propiedades que tienen los programas de alimentación escolar. En este caso vemos que surge el programa de la necesidad de encontrar una demanda para la oferta de la agricultura familiar, que ya se había visto fortalecida con estos programas de apoyo, con entrega de insumos, acceso a crédito, por ejemplo. Sin embargo, siempre es importante considerar la otra parte también, como nos comentaba el señor Jacob, que tiene que ver con dónde se van a colocar estos productos, qué mercados hay disponibles. Y en estos casos son donde las compras públicas y los programas de alimentación escolar surgen como una solución. En muchas situaciones acá, por ejemplo, nosotros hemos visto una situación contraria, donde se ofrecen mercados a la agricultura familiar, pero esto no necesariamente se acompañan de políticas que permitan fortalecer la capacidad productiva de la agricultura familiar y que ésta pueda satisfacer la demanda que este tipo de programas requiere. Dando cuenta en el fondo de que un programa exitoso de compras públicas y de alimentación escolar con compras a la agricultura familiar no tiene que ver solamente con el generar esta instancia específica donde se encuentra la oferta y la demanda, sino también con un proceso que va desde la siembra de los productos hasta la alimentación misma por parte de los estudiantes, y cómo el atender correctamente las características específicas de cada una de estas etapas va a ir condicionando el éxito de estas iniciativas. Muchas gracias nuevamente, señor Jacob. Vamos a seguir con la agenda del día de hoy. A continuación, tenemos con nosotros a la señora Alida Aide Ortega, que es la jefa de la unidad territorial de Calibarma, y a la señora Kelly Evelyn Guamán Soto, subgerente de desarrollo agropecuario, que nos van a compartir la experiencia de Perú en compras públicas para la agricultura familiar en Huancayo y el programa Calibarma. Muy bienvenidas, Kelly y Alida, ¿están por ahí? Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto. Muy bienvenidas. Buenos días también, presentes acá en esta reunión. Un gusto tenerlas aquí con nosotros. Tienen 15 minutos también para su presentación. Les vamos a ir avisando cuando queden 3 minutitos. Adelante, por favor. Bueno, voy a empezar, voy a presentarme. Mi nombre es Kelly Evelyn Guamán Soto, soy subgerente de desarrollo agropecuario de la Municipalidad Provincial de Huancavelica. Quiero presentar esta experiencia que particularmente como profesional ha llenado bastante expectativa en mí desde mi desarrollo y bueno, en la municipalidad a medida que se ha ido desarrollando e implementando este proceso. Un momento, por favor, no puedo continuar con... Ahora sí. Voy a presentar el programa municipal que tiene un nombre y un apellido en quechua, que es nuestra lengua materna en la región de Huancavelica, el programa municipal Ayllin Miku Yachanapaj, que significa, traducido al español, comer bien para aprender. Esto a través de la entrega de productos frescos a niños y niñas de compras directas a la agricultura familiar, a nuestros pequeños productores. Este programa municipal ya se ha institucionalizado a través de una ordenanza provincial para su cumplimiento. Y esto se ha logrado en un trabajo conjunto con la Comisión de Desarrollo Económico del Consejo Municipal, quienes han entendido y adoptado esta iniciativa y la quieren hacer sostenible en el tiempo para que no solo esta gestión pueda asignar los recursos que se requiere para la entrega de productos frescos que van a complementar los productos que hace entrega ya el programa Janiwalma a nivel nacional.
Como ustedes pueden observar, estas imágenes son de los productos que nosotros entregamos a las instituciones educativas beneficiadas, en nuestra autoridad, el señor alcalde, quien ha recibido con bastante predisposición esta propuesta y la ha hecho suya, y es por ello que se institucionaliza y se asignan los recursos que se requieren para su implementación. Al lado izquierdo, nuestro productor de papa nativa, don Alberto Montes, de la comunidad de Pomaranra, quien viene abasteciendo con la papa nativa, diversa, multicolor, rica en nutrientes, proteínas, vitaminas, que son finalmente consumidos por nuestros niños que han sido beneficiados, vienen siendo beneficiados a través de la implementación de este programa municipal allí en Micu y Achanapa. Nosotros, al iniciar esta gestión el año pasado, el 2023, pudimos percibir como desafíos o problemas los indicadores que hacía reporte el Ministerio de Salud respecto a la prevalencia de anemia y desnutrición crónica infantil en nuestra región de Huancavelica, donde los índices superaban el 45% de nuestros niños que presenta desnutrición o anemia, ¿no? En el 2020 esta cifra se había incrementado y para el 2022 aún mucho mayor, ¿no? El número de los indicadores que se reportaban a través de los monitoreos que realizaba el Ministerio de Salud eran cifras alarmantes. En ese sentido es que se considera atender como el gobierno local por una responsabilidad social estas cifras. Por otro lado, en Huancavelica el 70% de la población se dedica a la agricultura y la ganadería, de los cuales la mayoría son productores familiares, productores pequeños que cuentan con parcelas mínimas para la producción. Esto es algo que representa una desventaja en comparación al tipo de producción que desarrollan regiones vecinas como Junín, por ejemplo, o Ica, que son agroexportadores. En Huancavelica, nuestros productores se dedican a la producción de la agricultura familiar en menor escala, prácticamente en su mayoría para autoconsumo. También hemos podido identificar nuestras oportunidades y de estas oportunidades nacen las alternativas de solución para poder atender estas dos dificultades, estos dos problemas que inicialmente identificamos. El departamento de Huancavelica está situado en la zona central de nuestro país. En Perú es un departamento considerado con mayor pobreza a nivel nacional. Somos una región que alberga 7 provincias y 102 distritos, pero dentro de estas dificultades que tenemos como región, también tenemos oportunidades. Somos una región megadiversa que tiene distintos pisos ecológicos y la producción de frutas se da con bastante posibilidad para poder desarrollar en mayor escala. La producción de truchas, somos una región que cuenta con recursos hídricos que garantizan la disponibilidad de recurso hídrico a nivel nacional. Contamos con 2 hidroeléctricas en nuestra región que abastece con energía eléctrica a regiones principales como es nuestra capital de Lima. Contamos con recursos de flora y fauna bastante diversos, con una diversidad genética y biológica que consideramos que es una oportunidad fundamental para poder desarrollar la implementación de este programa municipal. ¿Qué estrategia hemos podido nosotros implementar para poder lograr que este programa municipal se ponga en marcha? Hemos considerado que la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil no solo debe ser atendida por el sector salud, sino esta debe ser una responsabilidad compartida por los gobiernos locales, distritales y provinciales y también por el gobierno regional para poder disminuir estos indicadores negativos.
y por ello es necesario trabajar en articulación interinstitucional, no solo con las instituciones que forman parte del Estado, sino también con las instituciones del sector público, con instituciones como las ONGs que vienen trabajando hace muchos años con productores familiares que vienen atendiendo de alguna manera en comunidades, en distritos focalizados, esta necesidad de reducir los índices de anemia y de CI. En ese sentido, nos hemos reunido siempre con el apoyo de la FAO, que ha sido un soporte bastante fuerte, el programa Jaliwarma, FONCODES, que es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, el Gobierno Regional de Huancavelica a través del programa Agrario, el Grupo Yanapay, que es una ONG que viene trabajando con productores de papa nativa, maíz y algunos frutales en nuestra región de Huancavelica, con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú, y siempre esto ha sido liderado por la municipalidad. Este es un programa nuestro, pero que no tendría funcionamiento en implementación al día de hoy si no hubiéramos tenido que articular y sumar esfuerzos, cada uno desde su institución, desde su sector, con un compromiso que se ha venido desarrollando en todo este tiempo que venimos implementando el programa. Yo quiero compartirles de qué manera cada institución ha venido sumando y aportando en este programa municipal. En primer lugar, bueno, la FAO, que ha sido un soporte bastante importante para poder fortalecer las capacidades. En primer lugar, de los profesionales que trabajamos inmersos en la agricultura. Hay que manejar un mismo lenguaje, una misma comunicación, un mismo objetivo para trabajar en forma paralela a todas las instituciones, y el aporte de la FAO con el desarrollo de las escuelas de campo que hemos desarrollado primero para profesionales y luego para productores ha sido fundamental, porque ambos, todas las instituciones alineadas al trabajo que se desarrolla en la agricultura, hemos manejado y hemos llegado en consenso a un mismo lenguaje que debemos trasladar a los productores. En segundo lugar, las ONGs, que son fundamental por el tema de que ellos ya trabajan con las organizaciones de productores, con los productores familiares, con unidades productivas ya identificadas, ha sido fundamental, porque ellos ya manejaban una comunicación más fluida y nosotros hemos aprovechado de esa comunicación para poder articular este lenguaje de la agricultura familiar, porque en nuestro país es un proceso que recién se viene fortaleciendo, que recién se viene implementando, que recién lo que es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene impulsando. Entonces, nosotros consideramos que desde Huancavelica estamos un paso más adelante porque estamos fortaleciendo no solo las capacidades de los profesionales, sino también y en gran medida de los productores de la agricultura familiar. El SENASA también ha sido un soporte bastante fuerte porque hay documentos, metodologías que ellos han venido desarrollando, pero que no eran muy difundidas, las buenas prácticas agrícolas, que ahora sí es de conocimiento de productores familiares con quienes venimos trabajando, y a esto nosotros como gobierno local nos hemos sumado desarrollando, impulsando este fortalecimiento de capacidades, pero de manera más práctica, con el desarrollo de intercambio de experiencias en los mismos productores de la agricultura familiar que vienen desarrollando emprendimientos rurales exitosos. Entonces, estamos ampliando los conocimientos, estamos fortaleciendo esta agricultura familiar en nuestra provincia y región de Huancavelica con actividades y con instituciones que suman el compromiso y los esfuerzos, y estamos viendo que los resultados son que se empezaba de poquito, pero están teniendo mayor fuerza, mayor resultado. En esta presentación, en esta diapositiva, yo quiero a través de estas imágenes un poquito detallar de cómo debe desarrollarse esta,
esta propuesta, la implementación de nuestro programa municipal ahí en Micuyachanapaj. Como vemos en las imágenes, en las diapositivas, en la parte de arriba, primero fortaleciendo nuestras capacidades, entendiendo, manejando un solo lenguaje, ¿no? Integrando estrategias innovadoras y tecnología para poder mejorar la eficiencia, ¿no? Porque cuando empezamos a implementar este programa municipal, nos dimos con la ingrata sorpresa de que la capacidad de producción de nuestros productores era mínima, la demanda superaba la oferta. Entonces, ¿de qué manera podemos garantizar la disponibilidad de los alimentos frescos? Era pues fortaleciendo el nivel productivo de nuestros productores de la agricultura familiar. Y eso es un acompañamiento que nosotros desarrollamos durante todo el año como sugerencia de desarrollo agropecuario, incentivando siempre el uso de abonos orgánicos, rescatando la tecnología ancestral que antes siempre se ha desarrollado en Huancavelica a nivel familiar. Es un proceso de acompañamiento constante en el que nosotros estamos presentes, y con la única finalidad de que los niños puedan consumir, puedan recuperar hábitos de consumo saludables, porque a veces en casa el consumo de alimentos sanos se ha reducido por una cuestión de repente de economía, ¿no? Que es más económico comprar un kilo de fideos que no aporta mucho, muchos de los requerimientos nutricionales de un niño, a comprar un huevo orgánico, un huevo de corral, que tiene un costo mucho, quizás un poquito más elevado, ¿no? Y en todo este proceso nosotros hemos identificado que es fundamental poder fortalecer a nuestros productores de la agricultura familiar en su formalización, porque para lograr este proceso de compras de la agricultura familiar por parte del sector público, por parte del Estado, hay que cumplir con ciertos requisitos. Al inicio era un temor para nuestros productores poder formalizarse, poder tener un RUC, que es un registro único de contribuyentes, pero estamos en ese proceso de formalización donde nuestros tres productores que se han visto beneficiados durante este año para poder entregar estos productos frescos ya tienen. Adicional a esto, estamos apoyando como un gobierno local. Quedan 7 minutos ya, para ya las termino. Dos, por favor. Es casi la última presentación que tengo. Hemos podido lograr que nuestros productores tengan el sello de la agricultura familiar del Perú. Están certificados, tienen un código único nacional. Entonces, ese también ha sido un proceso que se está trabajando desde el año pasado. Y al día de hoy podemos mencionar con alegría que uno de nuestros productores ya tiene ese certificado de la agricultura familiar del Perú, y nuestros otros dos productores, así como los productores adicionales con los que venimos trabajando, están en ese proceso de certificación. Bueno, es todo lo que he querido compartir con ustedes. Voy a darle pase a la licenciada Alida Ortega para que también pueda manifestar la experiencia que han venido trabajando con nosotros. No sin antes mencionarles, ¿no?, de que en un proceso de evaluación anual que se ha hecho, el 2021 se han asignado 4.870 soles para beneficiar a 11 instituciones educativas. Y el 2022, 36 mil soles, el 2023, 74 mil soles, y para este año 2024 se han asignado desde la Municipalidad Provincial de Huancavelica 150 mil soles para poder beneficiar a 25 instituciones educativas con entregas de productos frescos de forma quincenal. Entonces, en este transcurso del tiempo y en este análisis de tiempo que hacemos, vemos de que los recursos y el compromiso que hay por parte del gobierno de turno en la Municipalidad Provincial de Huancavelica se va incrementando, y esperemos que para el siguiente año podamos todavía duplicar esta cantidad de presupuesto que se asigna y finalmente beneficiar a más niños y niñas. Muchas gracias. Le doy pase a la licenciada Alida Ortega.
Con un saludo a la señora Nasha Veloso, coordinadora regional de la Agenda Regional de la RAES, a los demás funcionarios que nos acompañan de la RAES y a todos los participantes a esta importante reunión para compartir nuestras experiencias. Reciban primeramente el saludo desde Perú del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma. Los niños, que quiere decir niño o niña vigorosa, bien alimentada, fuerte, ese es el nombre del programa. Es un término quechua. Vamos a empezar la presentación con los desafíos y oportunidades en la cadena de suministro de la agricultura familiar como una experiencia desde el programa Caliwarma. ¿Cómo puede la agricultura familiar en los programas de alimentación escolar contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes? Definitivamente, esta es una afirmación que la estamos comprobando en la implementación del programa. Dentro de los desafíos tenemos la débil articulación de la agricultura familiar con el servicio alimentario escolar, el desconocimiento de nuestros padres de familia del origen de los productos frescos que venden los mercados, la contaminación cruzada en los mercados de abastos, y también, ¿por qué no decir, identificamos la burocracia en los marcos normativos que tenemos para la agricultura familiar? El cambio climático, que cambia la estacionalidad y que también afecta al calendario agrícola. Y entre las oportunidades que podemos aseverar que tenemos productores formalizados, el poder venderlo los productos al Estado por parte de la agricultura familiar, tanto al Estado como a otros mercados formales. Acceder al precio justo en el mercado, porque no se elimina los intermediarios. Adquirir las herramientas para competir en los mercados con tecnología, inocuidad y calidad. El programa Caliwarma viene atendiendo a nivel nacional a 4.165.800 usuarios y en 65.289 instituciones educativas. A nivel de Huancavelica, ya nuestra compañera Kelly nos ha informado ampliamente sobre la atención, pero como Caliwarma atendemos a 79.551 usuarios en 2.581 instituciones educativas de la región. En cuanto a la vinculación de la agricultura familiar con el servicio alimentario, tenemos mediante la articulación promover la pertinencia cultural con productos frescos locales de la agricultura familiar y financiado por los gobiernos locales, porque como programa no tenemos la normativa que nos permita comprar alimentos frescos, no tenemos aún las normas para estas compras, por lo cual articulamos con los gobiernos locales para mejorar los hábitos alimentarios con pertinencia cultural, el consumo de alimentos frescos de la agricultura familiar para complementar los productos no perecibles que entrega Caliwarma en cada una de las instituciones educativas de la región. Son productos completamente balanceados, pero sabemos que es muy importante para mejorar los hábitos alimentarios el consumo de alimentos frescos también de parte de los escolares y de fomentar la agricultura familiar, que ya es una ley desde el año 2021 en el Perú. También fomentamos, igual como lo ha manifestado nuestra representante de la municipalidad con la que estamos presentando esta experiencia, los circuitos cortos de comercialización hacia las instituciones educativas para garantizar la calidad y la inocuidad. Por otro lado, también se viene promoviendo en los huertos escolares para programar escuelas para
tener y programar escuelas sostenibles. Este es un desafío tanto para la Municipalidad Provincial de Huancavelica, que lo viene ya ejecutando, y también para Calihuarma, que lo hacemos a través con el aporte, con el soporte técnico y el apoyo de la FAO desde el inicio. Actualmente estamos llevando un curso, dando asistencia técnica a un grupo de docentes de la región Huancavelica en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Huancavelica. Ahí tenemos algunas vistas donde se ha dado una primera capacitación, una primera asistencia a nuestros docentes de la región para que luego hagan una réplica en las demás provincias. Y tenemos la última foto de todo el equipo con los docentes de Huancavelica en el fortalecimiento de los huertos escolares con miras al tener escuelas sostenibles. Para mejorar la cadena de suministro de la calidad de inocuidad. Sabemos que tenemos una brecha grande en los sistemas agroalimentarios referidos al el enfoque de inocuidad y calidad que requieren ser atendidos. Se promueve la agroecología para rescatar las prácticas sabias y ancestrales que tenemos en cada espacio geográfico de nuestro país para obtener alimentos con estándares medioambientales en la producción primaria. También se implementan establecimientos de procesamiento primario de acuerdo al Códex Alimentario y los productores se convierten en proveedores del Estado al cumplir los requisitos administrativos que se les exige y como ya se ha demostrado en la anterior presentación. Se minimizan los peligros de una correcta gestión de riesgos desde el origen de la producción hasta el servicio alimentario. También tenemos el impacto de una buena gestión de la articulación territorial. Este impacto se logra gracias a esa estrategia de articular en el espacio tanto con los gobiernos locales, porque como institución del Estado, como programa de alimentación escolar, manifesté que no teníamos las competencias para poder adquirir directamente los productos, pero sí hay la voluntad política de los gobiernos locales de poder apoyar estas iniciativas y también de favorecer la agricultura familiar que ya está normada en nuestro país. En esta gestión de articulación podemos presentar en esta oportunidad nuestra articulación más grande que tenemos con mayor tiempo desde el año 2021 con la Municipalidad Provincial de Huancavelica. También se ha logrado compromiso con otros gobiernos locales como provinciales y distritales de la región. Y se establecieron también directivas tanto a nivel nacional como a nivel regional que nos sirven de herramientas para formalizar a los productores familiares. Las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores como las ONGs y los programas sociales, y en este caso la presencia de la FAO como asistencia técnica y soporte a este proceso, nos permite generar, permite que los gobiernos locales puedan generar políticas públicas y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para la compra de productos. Este fortalecimiento y organización a la organización de los productores familiares para cumplir los requisitos de calidad e inocuidad, que es un tema que no está muy desarrollado en la región y que es para nosotros sumamente importante porque atendemos una población altamente vulnerable. Y además se logra también que las instituciones educativas adopten buenas prácticas de manipulación para la alimentación saludable. Ahora hemos podido ver desde la provincia de Huancavelica cómo se ha venido implementando todo este proceso y a partir del año 21 y 22, como la manifestó nuestra compañera de la municipalidad,
ha habido un incremento en la inversión y esto gracias a la voluntad política para las compras de alimentos frescos a nivel local. Y esto podemos resaltar a partir del año 23 y 24, las asignaciones que ha destinado el gobierno local han sido cada vez mayores. En el año 50, en el año 23 tenemos una inversión de 53.998 soles y esta se ha, prácticamente podríamos afirmar que se ha triplicado en el año 2024. Entonces, este proceso de articulación, esta estrategia de articulación para nuestras compras locales es muy valiosa. Para ello trabajamos con sensibilización, con asistencia técnica en temas de inocuidad y calidad, conjuntamente con la FAO. Para la guía, el programa también elaboró en un inicio, antes de que salga la ley, la guía de alimentos frescos, que permite facilita la compra de alimentos frescos. Promover los precios justos para la compra de alimentos frescos y la formalización de nuestros pequeños agricultores. Formalización de los agricultores familiares para la venta al Estado, la venta a otros mercados, como los de productos ecológicos. Yo creo que es sumamente importante para nuestra región desarrollar este tipo de experiencias porque nos permite llegar a todos nuestros agricultores o pequeños agricultores, porque como manifestábamos también, Huancavelica no tiene una agricultura grande, mayor, sino es una agricultura pequeña, familiar, porque las condiciones geográficas no los permiten así, ¿no? En esta oportunidad, con la experiencia de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, se ha favorecido a organizaciones de productores familiares de distritos como Mariscal Cáceres, Acoria y Acobamba Paucará. Se ha distribuido papa palta, huevos, papa nativa, también verduras y hortalizas, y lo que buscamos es establecer modelos de escuelas sostenibles y que puedan ser visibilizadas y reconocidas a fin de que sean replicadas en todo nuestro territorio. Yo creo que es una experiencia muy importante para nuestra región que nos permite desarrollar tanto la implementación de la alimentación escolar que sea complementada con alimentos frescos, que garantice la salud y el desarrollo adecuado de nuestros niños y niñas, que permita el acceso a la alimentación como un derecho universal en nuestra región y en todas nuestras escuelas de servicio público. También se cuenta con la articulación con la Dirección Regional de Salud, con SENASA, con las instancias que garantizan que podamos entregar y favorecer a nuestros niños en su derecho a la alimentación con alimentos saludables, nutritivos, principalmente de la zona, con pertinencia cultural. Y creo que esta experiencia va creciendo. Como Calihuarma nos sentimos, tenemos 12 años ya de trabajo en el país, como educación, como alimentación escolar, y creo que se va creciendo gracias a esta forma de trabajo articulado, reforzando la ley de agricultura familiar para que sea efectiva, mejorando sus criterios de legales para la adquisición de las compras locales. Y hay una buena disposición de toda la población, de la comunidad educativa, de poder apoyar tanto en la adquisición, en la compra de estos productos frescos para la preparación de sus alimentos, como con el fortalecimiento también de los biohuertos. Yo creo que ya ha pasado el tiempo que tenía disponible. Pero de todas maneras estamos dispuestos al presentar esta experiencia a nivel de esta red de alimentación sostenible, presentar esta experiencia de Huancavelica y poder absolver cualquier pregunta
luego de que concluya la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a estar atentos a las preguntas o inquietudes que puedan hacernos respecto al programa, a la articulación con los gobiernos locales y la agricultura familiar. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Alida y Kelly, por sus presentaciones. Nos queda muy claro con ambas que se necesita una verdadera participación de las partes interesadas y de los actores locales en el diseño y la adecuación de los sistemas de alimentación escolar para poder desarrollar estas estrategias de manera conjunta y que puedan responder de manera efectiva a las necesidades y las prácticas de cada territorio, como la articulación territorial y la participación de estos actores que conocen los desafíos específicos permiten adecuar las soluciones a cada uno de los contextos, cómo la riqueza de los territorios se va transformando también en una fortaleza para poder desarrollar estos programas a nivel de los municipios. Nuevamente surge en cuanto a esto el tema de la articulación interinstitucional, como bien mencionaban las colegas, no solamente de parte del sector público, sino también, por ejemplo, en las organizaciones de sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales que sobre todo tienen una presencia importante a nivel de los territorios y cuyas reflexiones y perspectivas siempre son clave para poder lograr traducir estos programas a las realidades territoriales y conectar a todos los actores que forman parte de estos engranajes que permiten el éxito de estas iniciativas. A partir de este momento vamos a pasar a una sección muy breve en función del tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos dos preguntas que vamos a realizar a todos nuestros panelistas y aquí quienes consideren que quieren responder a ellas, por favor, nos pueden levantar la mano y le vamos a dar 2 minutos a cada uno. Las preguntas son las siguientes. En primer lugar, nos preguntan si es que en estos programas de alimentación escolar o compras públicas, si el contacto es realizado de manera directa con los agricultores familiares o si es que en general existen intermediarios, por ejemplo, cooperativas o empresas a nivel local o algún otro tipo de asociación que en el fondo facilite este contacto. Y la segunda pregunta tiene que ver con la diferencia de costos que significa el favorecer o enfatizar las compras a la agricultura familiar versus otras fuentes de proveedores alternativos. No sé a quién quisiera comenzar dando respuesta a estas preguntas. Veo a Karin con la cámara encendida, así que le voy a pasar la palabra. Adelante, Karin. Obrigada, Maria. Então, vou falar pouquinho sí, voy a hablar un poco sobre el contacto con el agricultor familiar. Como yo dije, el ministerio responsable del tema de la alimentación escolar en Brasil es el Ministerio de Educación. La compra tiene que ser realizada directamente al agricultor, sea familiar, individual, lo vende solo porque produce una cantidad pequeña y él vende de manera solitaria, o a través de una organización, pero estas son organizaciones o cooperativas que son conformadas solo por agricultores familiares. Pero es bueno aclarar que es importante la participación de otras instituciones, como por ejemplo, secretarías locales de agricultura, porque ellos van a ayudar a los agricultores a que se preparen para su producción. Se le ofrece asistencia técnica a los productores aquí. Hay que pensar entonces en un trabajo en conjunto con distintos sectores, pero la compra no tiene intermediarios como supermercado, sino que es una compra directa al agricultor. A quien produce el alimento se le compra. Con relación a los costos, como se preguntó, la compra a la agricultura familiar aquí en Brasil
se hace desde el punto de vista de producción local y cómo se establece el precio, cuánto se va a pagar por ese alimento. El gestor del municipio hace una investigación de precios en por lo menos tres mercados locales. Así, él va a verificar el precio del tomate, por ejemplo, en tres lugares y establece un medio, una media, un precio medio. Y ese precio se le pagará al agricultor familiar. Es una lógica un poco distinta de las compras convencionales. ¿Cuál es la diferencia de la compra convencional con la de agricultura familiar? En la convencional, el objetivo principal es el menor precio para la administración pública. Obviamente, se considera la calidad del producto que se entrega, el plazo de entrega, pero lo principal es el precio, y en la agricultura familiar no. Lo principal no es el precio. El precio va a surgir a partir de una investigación o de una encuesta, pero lo principal es que el productor sea local. Y si es local, si es indígena o del tipo quilombola, así será. La lógica entonces es distinta con relación a las compras convencionales. Muchísimas gracias, Karim, por tu respuesta, Kelly. Quisiera compartirles un poco de nuestra experiencia. Nosotros quisimos priorizar las compras a productores regionales, que quiere decir productores huancavelicanos. Y para esto hemos hecho un trabajo de identificación de productores de acuerdo a su capacidad de oferta, de acuerdo a la demanda que nosotros teníamos en cantidades. Y hemos visto de que ellos mismos, por necesidad, los productores han tenido que agruparse con productores vecinos para poder garantizar la cantidad de productos que requeríamos. En cuanto al tema de los precios, existe una dirección regional agraria a nivel de la región de Huancavelica que tiene un sondeo de precios por producto a nivel del mercado local. Entonces, de ese precio, al igual que Karim, nosotros hemos tratado de considerar un precio promedio, y a esto le hemos sumado el tema de lo que es la logística, el traslado de los productos desde la unidad productiva hasta la institución educativa, porque ese es un costo que el productor no considera para poder indicar un precio promedio de su producto. Y adicional a esto, también hemos considerado un tema de utilidad. ¿Esto por qué? Porque queremos que el productor entienda que producir los productos locales sí es una fuente de ingreso garantizada. Puede generar mano de obra dentro de su comunidad, y con eso dinamiza la economía local. Entonces, para ello hemos tenido que considerar precios superiores al precio de mercado local. Entonces, es así como hemos desarrollado este trabajo. Nuestros productores son netamente huancavelicanos, y con esto también queremos recuperar el hábito de consumo de productos locales, algo que se había ido perdiendo con el tiempo. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Perfecto, Kelly, muchas gracias. Vi que la señora Lía estaba levantando la mano, pero no sé si quisiera hacer alguna intervención. Sí, muchas gracias. Sí, para manifestar que el programa Calihuarma compra productos, la canasta de productos para la institución educativa. Atendemos mediante productos que se preparan en la misma institución educativa. Al hacer esta compra a nivel nacional, le hacemos una vez al año, se promueve a la agricultura familiar y a la agricultura local, a los pequeños productores nuestros, porque se da un puntaje adicional a los proveedores que en su canasta completa de alimentos presentan productos locales, producción de la agricultura familiar o productores locales, pequeños productores locales. Y por otro lado, también cuando se hace la coordinación con los pequeños agricultores que se les visita, a los agricultores de la agricultura familiar, hay un contacto directo, se va a sus centros de producción, como lo manifestó la ingeniera Kelly,
Y este es con el objetivo de promover, sobre todo en nuestro caso, de ver el tema de inocuidad, ¿no? Porque tenemos una población altamente vulnerable y a la fecha apostamos también por los precios, por la formalización de los pequeños productores y que tengan ellos el precio justo para promover su desarrollo como agricultores familiares. Eso era lo que quería compartir, agregar a lo expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aria, por tu intervención y doy la palabra a Nashla también, quien acaba de levantar su mano. Adelante, Nashla. Muy rápidamente, gracias, María. Un gusto escuchar a todas las presentaciones y comentarles dónde se escucha el apoyo de la FAO. Léase. Apoio da Cooperação Brasil-FAO, por favor. O outro tema é es que é muito importante todo o tempo recordar que temos desafios grandes e especialmente me gostaria de chamar a atenção para o desafio de buscar a intersetorialidade permanente. Eu creio que em todas as apresentações ficou mais que evidente que se não logramos dialogar com os Ministérios de Agricultura e tratar bem o tema de preços, registros de compras, etc., mapeio, produção, organização, não avançamos muito bem. Então, só registrar que este é um tema desafiante para nós desde a alimentação e que contamos com todos os apoios possíveis em todos os lados, em todos os níveis, para lograr vencê-lo. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Felicitaciones a Karim, a Kelly, a Álida. Muchas gracias, Plinio, a Jacob, a todos los compañeros que aquí están. Muchas gracias. Un gusto saludarlos y estar participando de esta. Muchas gracias, Nashla, y muchas gracias igualmente a todos nuestros panelistas y a todos los participantes por las interesantes preguntas que nos plantearon en esta sesión. Y bueno, por supuesto, los panelistas que estuvieron muy abiertos a compartir con todos y todas sus valiosas experiencias y conocimientos sobre el inmenso aporte que son los programas de alimentación escolar y cómo estos representan una interesante oportunidad para mejorar de manera sustantiva el acceso a mercados por parte de la agricultura familiar. Para entregarnos unas breves palabras de cierre, tenemos con nosotros a Pedro Areto. Quien es el coordinador de proyectos y un especialista regional de agricultura familiar en la oficina de FAO para América Latina y el Caribe. Adelante, Pedro. Gracias, Marina. Gracias, colegas. En nombre de Luis Beduski, que lamentablemente tuvo un problema de conexión y no pudo estar acá con nosotros, quisiera agradecer a todas y todos que se han conectado con nosotros para acompañar esta tercera sesión de este ciclo de esta edición del ciclo de intercambios técnicos para la agricultura familiar, ¿no? Y también a quienes nos han seguido a lo largo de las sesiones anteriores. Venimos desde abril trabajando en ese espacio de diálogo con las diferentes experiencias y también con los diferentes equipos técnicos que tenemos acá en la oficina. Y desde ya agradecer a Nájila, a nuestra colega Daniela Godoy también, que también tuvo un otro problema por conectarse, nuestros colegas de la sede, yo por ahí vi que estuvo Mauro Conti, todo el equipo que viene apoyando el armado y implementación de este espacio de diálogo, ¿no? Esta segunda edición para nosotros fue muy importante porque del año pasado, donde vimos una discusión inicial sobre el tema de registros, ahora pasamos a enfocar en las soluciones que los diferentes países han encontrado para fortalecer la participación de la agricultura familiar en los diferentes mecanismos de compras públicas e institucionales, y obviamente eso se vincula a todo lo que discutimos el año pasado, ¿no? Los registros para qué, la caracterización del sector para qué, es para la elaboración de políticas diferenciadas y que fortalezcan la agricultura familiar, ¿no? A lo largo de esta edición específicamente pudimos conocer experiencias de diversos actores, países, que nos hablaron no solo de cómo las compras públicas representan oportunidades para el sector de la agricultura familiar, como ellas también constituyen una de las principales innovaciones en las recientes estrategias de erradicación del hambre y la pobreza en América Latina y otras regiones del mundo, pero también pudimos ver un poco de los desafíos y complejidades que hay, ¿no? Al pensar implementar los diferentes programas de compras públicas.
Algunas otras reflexiones que sacamos de esta edición del ciclo, ¿no? Donde nuevamente quisiéramos generar un espacio de compartir experiencia y no solo buenas experiencias, sino que también desafíos, cuellos de botellas que fueron siendo aprendidas y donde los diferentes casos que vimos pudieron presentar algunas soluciones innovadoras, además de crear sinergias que permiten impulsar la eficiencia y la equidad en esos procesos, ¿no? Y creo que de esta edición lo clave y que hemos escuchado a lo largo de las tres ediciones pasa por reconocer el rol que tiene la agricultura familiar en el fortalecimiento del tejido socioeconómico en los países, ¿no? A responder a esa última pregunta que tuvimos sobre el tema de los precios, no es solo una cuestión del precio, sino cuestión del beneficio que hay económico y social en los diferentes territorios rurales, al implementar iniciativas de alimentación escolar, en este caso, ¿no? Que hemos discutido, y cómo este sector aporta no solo alimentos de calidad, sino que también sostenibilidad y arraigo cultural a las comunidades, ¿no? Y por eso es necesario que haya una inversión focalizada en la agricultura familiar que se adecue a las necesidades y realidades de los diferentes agricultores y agricultoras. Creo que acá también es importante destacar el contexto y en donde se diseñan los diferentes programas de compras públicas. O sea, no hay una receta única, sino que es necesario adaptarlo a la complejidad inherente que hay en los diferentes territorios, que requiere que se articulen diversos actores a lo largo de diferentes cadenas productivas, diversas instituciones, diversos sectores, para garantizar el éxito de la implementación de los diferentes programas de compras públicas, y eso requiere un conocimiento profundo de la institucionalidad en cual los procesos se verán insertos, ¿no? Como diferentes experiencias mencionaron, no necesariamente solo la existencia de una ley, no necesariamente solo la existencia de una institucionalidad, pero es importante contar con sistemas de información adecuados, con mecanismos específicos de coordinación intersectorial y desarrollar capacidades institucionales, tanto a nivel público como a nivel de las organizaciones, como a nivel de los territorios rurales, lo que requiere voluntad política. Y creo que ese es el gran mensaje que sacamos de esta edición. Es necesario voluntad política y liderazgo en el más alto nivel para que podamos impulsar de manera eficiente y efectiva los diferentes programas y vincular la agricultura familiar como corresponde a ese espacio, ¿no? Y obviamente que hay un tema que Karim también mencionó, que no es solo abrir mercados para la agricultura familiar, ¿no? Trabajar con el tema de inclusión de la agricultura familiar en las compras públicas pasa también por generar un entorno que permita a la agricultura familiar a cumplir con los diferentes requisitos que esos mismos mercados demandan. Entonces, todo el tema de formar capacidades anteriores a las instituciones y en los agricultores y organizaciones de agricultura familiar es clave, y reconocer el rol que tienen las organizaciones de agricultura familiar en ese proceso, al proveer servicios a sus miembros, al permitir que haya un tejido social y económico que atienda a diferentes requisitos y que permita fortalecer todo el tema de producción en la agricultura familiar, ¿no? Y creo que, mirando un poquito más específico a la sesión de hoy, ya para cerrar, el enfoque específico a los programas de alimentación escolar y cómo desde la alimentación escolar y de los diferentes programas vemos características únicas que generan ese círculo virtuoso, donde no solo se garantiza un acceso de mercado, acceso a mercado para la agricultura familiar, sino que también asegura el acceso a alimentos saludables, diversos e inocuos a los beneficiarios de sus programas, lo que contribuye obviamente de manera simultánea, no solo la seguridad alimentaria y nutricional de los beneficiarios que reciben los alimentos, pero que fomentan iniciativas de desarrollo rural inclusivo, ¿no? Y obviamente, nuevamente destacando el desafío y la necesidad de la participación de varios actores durante ese proceso. Creo que por ahí vimos cómo han desarrollado diferentes mecanismos de acción coordinada que fomenten el diálogo, que fomenten la cooperación y coordinación entre los diferentes actores. Esta edición no es la última, vamos a seguir organizando otras ediciones de este espacio de ciclo de intercambios. Desde la FAO, obviamente, se viene trabajando en apoyar a los países en avanzar en esa agenda de transformación rural inclusiva
que ponen en destaque el rol de la agricultura familiar en ese proceso. Es clave ahí que se pueden desarrollar e implementar acciones diferenciadas para el sector de la agricultura familiar, fomentando la capacidad productiva, fomentando la innovación y creando las condiciones necesarias para su inclusión social, económica y política, ¿no? O sea, desde la plataforma técnica de la agricultura familiar y ahí conectando con agendas globales como el Decenio de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, creemos que es importante seguir fomentando la cooperación, el diálogo y circular el conocimiento que tenemos no solo en América Latina y Caribe, pero también en otras regiones. Hoy tuvimos la participación de Jacob, que nos contó un poquito el proceso de Burkina Faso. En otras ediciones tuvimos de varios países del mundo. Entonces queremos hacer de ese espacio de la plataforma siempre una oportunidad de fomentar ese intercambio de ideas, de soluciones, invitando siempre al diálogo multiactores, ¿no? Tenemos acá representantes de gobierno, representantes de organizaciones sociales civiles, tuvimos academia. Entonces es un espacio democrático donde queremos juntos construir un camino que apunte a la importancia de la agricultura familiar. Gracias una vez más a todas y todos que estuvieron con nosotros en estas sesiones, en las otras. Gracias, Najla, Karim, Ayla, Jacob, todos los colegas que participaron activamente en esta edición. Y seguimos trabajando juntos para hacer de la agricultura familiar el pilar de un futuro más próspero, inclusivo y resiliente para todos. Muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, sumando a estas palabras, solamente agradecer nuevamente a todos quienes nos han acompañado el día de hoy a lo largo de todas estas sesiones. Quisiera agradecer también a las oficinas de FAO en Perú, Guatemala, Colombia, Brasil, y también a nuestra sede en la División de Nutrición y la Unidad de Agricultura Familiar, Redes Parlamentarias y Comunicación para el Desarrollo. Además, también a nuestras colegas, Najla Veloso, quien coordina el proyecto de la cooperación Brasil-FAO junto al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, y a Daniela Godoy, oficial principal de políticas de nuestra oficina regional, por su participación y el apoyo también en la identificación de estos valiosísimos e interesantes casos y experiencias que pudimos tener en este ciclo. Por supuesto, también agradecer a nuestro equipo de TI y a los intérpretes que han hecho posible este intercambio. Y damos ya por finalizada esta sesión y esta segunda edición del ciclo de intercambios técnicos sobre la agricultura familiar. Les comentamos también que durante los próximos meses se realizarán distintos eventos de balance de los 5 años del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, dentro de los cuales tendremos un espacio regional para reflexionar y cuyas conclusiones serán llevadas luego a un foro global. Les recordamos nuevamente que esta grabación será publicada a través de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, a la que pueden acceder a través del link que fue compartido en el chat. Muchas gracias a todos nuevamente y que tengan una muy bonita tarde.